Buenos días. Antes de empezar el interrogatorio de hoy, quería aclarar en relación al escrito que ha presentado la defensa el señor Francisco Camps, que hemos por dos veces logrado acceder al CLOU que usted dice que no puede. En todo caso, le recuerdo que las actuaciones están por escrito en la Secretaría y que también, en caso de que tengan necesidad de asistencia técnica para ello, puede acudir usted a la sede de Génova cualquier día que no tengamos vista y allí un informático se lo explicará. Pero en todo caso, le recuerdo que tanto en la sede de García de Gutiérrez como aquí acabamos de lograr entrar en el CLOU. Entonces, no digo que pueda ser difícil, pero que ya esto quedó resuelto el primer día diciendo. Afortunadamente, señoría, con su venia lo tenemos resuelto. El tema es que lo único que le pedíamos era al Ministerio Fiscal que nos dijera la ruta, porque sí que dijo cuál era el nombre de su archivo, pero no dijo la ruta para encontrarlo. Bien, entonces, pero en todo si caso, la venia de la sala, se lo podrá indicar. Miran el auto que daba traslado a las actuaciones de 21 de marzo de 2016, hay por lo menos 5 rutas. Para todas ellas. Quizá fue error del fiscal el remitirnos al de la visita del Papa, en la que entendía que ya funcionó en las mismas. Yo suelo dar la ruta de Valencia, suelo dar la ruta de Madrid. En cualquier caso, respecto del escrito presentado esta mañana, puedo facilitar 4 rutas de buena parte de las conversaciones, pero las que no se fijan no puedo facilitarla. Entonces, en cualquier caso, el fiscal ofrece, por si hubiera alguna duda, mi propia documentación, porque son las mismas conversaciones para todos. Bien, en todo caso, como es una cuestión más bien técnica, luego a final de la sesión se le ofrecerá las 4 rutas y espero que en alguna de ellas pueda localizarlo. Tiene inconveniente, es la ruta de la grabación, es que no encontramos la grabación. Sí, yo por eso puedo facilitarle, es que usted dice oficial, ahí puede haber 4 rutas. Y luego, en cualquier caso, como el acceso, se ha accedido al CLOU, pero hay veces que no se puede descargar en el minuto, la propia grabación que ha aportado el fiscal se puede utilizar porque viene a ser la misma para defensa o para acusación. O sea, que yo no tengo ningún inconveniente en que se use. Bien. Pues ahora sí, vamos a la declaración del señor. Dígame. Previamente con dos cuestiones. La primera es, el Ministerio Fiscal quería ya dejar constancia de la renuncia de los primeros testigos para que se pueda ir preparando la sesión de ¿Lo ha traído por escrito? Lo puedo traer por escrito, sí, lo puedo hacer llegar a la oficina, pero si quiere podemos anunciar que el fiscal va a renunciar a Luis de Miguel Pérez, a Francisco Javier Alonso, a Laura Gil Monros, Cristina Martínez, Lucía Mingallón, Millán García está fallecido, Alberto Avellá, María del Carmen Giner, Rafael Valcárcel Sanz, Susana Fabregat, Belén Marco Montoya, María José Amela, Aranza Zugil, Pascual Mancián, Julio Seijas, Rosa Vicenta Betoret, Pedro Pablo Conde y Rosa María Pallardo. Muy bien. Se lo daremos a efectos de que se puede ir preparando ya. Muy bien, sí, queda constancia y en todo caso si lo presentaba por escrito le daríamos traslado también a las demás partes. Y otra cuestión, señoría, se nos ha dado también traslado de otro escrito de la defensa de Francisco Camps con fecha diligencia de ordenación de 3 de marzo de 2023. En la misma son 2 escritos, en el primero de ellos se refiere a las rutas si encontradas, entendemos, y la segunda tiene que ver con una conversación del comisario Villarejo a raíz de una entrevista concedida al diario ABC el 19 de febrero de 2023. Entiende el fiscal que no es este momento procesal alguno, no entendemos en qué trámite se pueden seguir haciendo alegaciones o cuestiones que han sido resueltas y que ya fueron también planteadas el 20 de febrero del 23 y que a mayor abundamiento fueron resueltas ya en la pieza ENA como cuestión previa el 10 de diciembre de 2018 y se desestimó porque en aquella ocasión no solamente se pedía la suspensión o la nulidad, sino que además la testifical de José Manuel Villarejo. Si además en este caso se cuestiona el inicio de la causa, también a mayor abundamiento existen ya 2 incidentes de nulidad en las que reconoce, tanto en lo que se refiere a las conversaciones o grabaciones de José Luis Peñas de 8 de febrero de 2017 de Fitur y también otro auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 10 de febrero de 2014 en relación a las conversaciones telefónicas en la que pone de manifiesto que es un abuso la pretensión de la anulación de toda la causa y niega la contaminación de las concretas diligencias
pretendidas por, la represent- por las representaciones. Entendemos, por lo tanto, que no hay lugar ni a la nulidad ni a la suspensión y, en cualquier caso, no sería el momento procesal oportuno. Respecto de la segunda de las cuestiones, se nos ha dado traslado de las rutas que la defensa piensa hacer uso durante el juicio, durante el interrogatorio. Sin perjuicio de que algunas estén repetidas, señoría, y que todas aquellas que tienen que ver con las declaraciones practicadas en instrucción están también ya contempladas en el número 20 de los folios 21 y 22 del escrito de defensa del señor Camps. Sin embargo, sí que el fiscal entiende que la sentencia 2018 de la Audiencia Nacional de época 1, salvo error del fiscal, no está pedida ni testimoniada como documental ni en el escrito de ninguna de las defensas ni de las acusaciones. Entendemos que el archivo pedido como 9 y 14, que es canal de la Audiencia Nacional en YouTube, sesión de juicio de 31 de enero del 23, entendemos que es el juicio que estamos celebrando, que está sometido al principio de realidad e inmediación y que todos hemos ya visto. Además, se piden otros dos archivos, el archivo 13 o el archivo 3, 4 y 11, que tienen que ver con las declaraciones como testigos, tanto de Pablo Crespo como de Álvaro Pérez, en el juzgado de instrucción 17 de Valencia, que investiga las irregularidades en la construcción del circuito urbano de Fórmula 1 de Valencia. La jurisprudencia viene siendo constante en la forma en la que se pueden introducir todas aquellas declaraciones de instrucción, pero en cualquier caso siempre tienen que ser sobre la instrucción de la causa, no sobre sobre otras instrucciones diferentes. Entendemos que están aquí en calidad de acusados y que no es admisible que traigamos las declaraciones de testigo en otras causas distintas que no sea esta, señoría. Entendemos por todo ello que se deja, y en cualquier caso, a juicio de sus señorías. Además, también se propone un archivo cuarto, que es la declaración de Mónica Magariños en la pieza 3, pero lamentablemente no se han testimoniado de la pieza 3 más que la declaración de Salvadora Ibarz, tal y como consta en el tomo tercero, en el folio 438, que es la declaración de 21 de febrero de 2012. Por todo ello, señoría, pues volvemos a manifestar que lo sometemos a la consideración de la sala. Muy bien. La sala, habida cuenta las peticiones, y esto resolverá. Vamos a pasar a la declaración ahora del señor Francisco Camps Ortiz. Buenos días, señor Camps. ¿Qué tal? Buenos días. Como acusado en este proceso, ¿tiene usted derecho a guardar silencio, a no confesarse culpable, a no contestar alguna de las partes o a no contestar alguna pregunta? ¿Piensa declarar a todas las partes? Con su venia, desde luego al tribunal, al Ministerio Fiscal, al abogado de la Generalitat, por una cuestión de una cierta relación institucional, porque fui presidente de esa casa durante muchos años. No lo voy a hacer con la abogada del Partido Socialista. La verdad es que estos años, señoría, el Partido Socialista ha estado representado en todas las causas que ha estado. Pero especifiquemos, aquí no está el Partido Socialista, está doña Carmen Ninet. Usted luego concluya lo que quiera. De acuerdo. Es la acusadora. Bien, pero ha dicho que no va a contestar a doña Carmen Ninet. Efectivamente, del Partido Socialista, efectivamente. Bien. Y luego, a las defensas, a todas, menos a las defensas del Grupo Correa, que se han concertado o han acordado con la Fiscalía lo que hayan decidido. Muy bien. A las defensas que nos han conformado, en resumida cuenta. Fundamentalmente del Grupo Correa. O sea, porque hay otras defensas que, si quieren preguntarme sus abogados, no tendría ningún tipo de problema. Bien, pues usted nos dirá, como usted tiene derecho a no contestar alguna, pues yo les diré y puede hacerlo cuando quiera. Cuando quiera, Ministerio Fiscal. Gracias, buenos días. Con la venia de la sala. Mire, señor Camp, para ordenar el interrogatorio, en principio voy a interrogarle sobre las cuestiones que tienen que ver con las empresas del Grupo Correa, la posterior llegada a Valencia y si existió por su parte alguna participación en el mismo, para finalmente centrarnos en la contratación de Fitur, detenernos también en el organigrama, funciones orgánicas de cada uno de los entes y, fundamentalmente, lo que tiene que ver con los grandes eventos de Fitur. Y lo que sí le digo es que no vamos en ningún caso ninguno, no se trata de una gestión política lo que aquí se enjuicia, por ello las preguntas van a intentar ser concisas y le pediría que fuera concisa en las contestaciones sin perjuicio de lo que pueda manifestar a su defensa. Mire, usted, en primer lugar, ¿cuál es la formación que tiene? Soy abogado.
¿Y cuándo accedió a la presidencia de la Generalitat Valenciana? El año 3. 2003. Elecciones de mayo. Y yo recuerdo, tal vez el día 24 de junio, fue cuando tomé posesión, juré como presidente de la Generalitat. ¿Y en el Partido Popular Valenciano, en ese momento, a partir de ese momento, también ostentaba algún cargo? Hasta, calculo yo, que el año siguiente era secretario del partido y luego pues presidente a partir de noviembre. Y, mire, con anterioridad... creo, si estoy confundida, me corrige, no sé si también ostentó otros cargos, secretario de Estado para las administraciones territoriales, diputado nacional y vicepresidente... Sí, le hago el currículum rápidamente. 91-95, sí. Concejal de tráfico en Valencia. Sí, yo solo le 96, primer teniente de alcalde. Disculpe, solo le pregunto a partir del año 95. Sí, pero es que a lo mejor esto es interesante porque lo que luego diré. Yo de verdad, si fuera... En todo caso, como hemos preguntado el currículum del señor Camps, que lo claro. Diga. No, pero bien, 95, brevemente. Señoría, concejal de tráfico, 95, primer teniente de alcalde, concejal de Hacienda, 96, candidato número 1, por lo tanto ya fui candidato, que eso es muy importante a la hora también de valorar lo que estos señores han venido diciendo de mí. Candidato número 1 a las elecciones generales que ya ganó mi partido a nivel nacional. Luego fui consejero de Cultura y Educación, luego fui secretario de Estado de Administraciones Territoriales, luego fui candidato número 1 de nuevo en el año 2000 a las elecciones generales de 2000, que volvió a ganar mi partido, luego fui vicepresidente primero del Congreso, luego fui delegado del Gobierno y justo en el mes de octubre, más o menos, dejé de ser delegado del Gobierno del año 2 para dedicarme a la campaña electoral que se sustanció en mayo del año 3. Durante la etapa en la que... Por ejemplo, fue diputado. ¿Usted tuvo contacto con la empresa de viaje de Francisco Correa, que, como nos dijo el otro día el señor Serra, se llamaba FCS en aquel momento? No. Posteriormente con la... Otra cosa, perdone, otra cosa es por lo que he estado escuchando en esta causa, que estos señores, a los que no conocía en absoluto, parece ser que tenían la cuenta de viajes del partido. Yo he sido dirigente del partido y seguramente habrá, me imagino, no lo sé. Primero fui dirigente de las Juventudes Nacional, luego fui dirigente nacional del partido. Posiblemente viajes pagados por el partido con estas personas, con esta persona, con este grupo de empresas, no tengo ni idea, presumiblemente pueda ser así. Pero obviamente no tenía ni idea de cuál era la agencia de viajes que trabajaba con el partido. Y posteriormente la agencia Pasadena Viajes la conoció en estas mismas circunstancias, sí, como proveedora del Partido Popular. No. Todo esto lo he sabido a posteriori cuando estalló el caso Gürtel. Mire, hemos exhibido, lo vamos a exhibir de nuevo. Si es posible, se trata el número 4 y el número 5. Se trata, voy a dar la ruta para que no haya ningún problema. El primero de ellos es el R13 bis, folio 23.357, tomo 31. Y el segundo es el R13 bis, folio 23.347, tomo 31. Se trata de dos estancias en el Hotel Gran Meliá Fénix de Madrid durante el mes de diciembre de 2003. El primero es el Albarán 2684, de 30 de diciembre de 2003, a nombre de la empresa Special Events, por importe de 1.091,40 € por una estancia en el mismo. El segundo sería la factura 6, 1530, de 30 de diciembre de 2003, a nombre de Special Events. E igualmente, si ve la misma, se trata de un servicio a favor de Francisco Camp. Le informo que estas facturas son encontradas en lo que venía llamando el grupo Clientes Calle, que son aquellas facturas que son, como ve, abonadas por las propias empresas, por Special Event. ¿Usted recuerda esta estancia? Dos cuestiones querría decir, importantes si le parece. En primer lugar, yo ya he sido juzgado por regalos. Si esto no es un regalo, de acuerdo, no, pero fíjese, señor Camps, sí, vamos a ver. Usted como letrado es normal que quiera añadir cuestiones jurídicas, pero lo puede hacer a lo largo del proceso. Entonces, lo que me gustaría es que nos contestara exactamente a la pregunta que se le hace. Luego usted concluye, si quiere contestar. Claro. No, voy a contestar, por supuesto, señoría. Sí. Lo que sí me gustaría saber es esto que aparece aquí, ¿qué es? Que creo que le ha caído algo a usted a la mesa. Le vamos a mostrar otra vez los documentos y le vamos a repetir la pregunta. Vale. Suba arriba, porque había primero otro documento. Eso es. Primero le hemos mostrado este documento, que creo que ese ha sido cuando se le ha caído algo a la mesa. Usted sí lo ha visto alguna vez y después contesta la pregunta. ¿No hay más documentos del hotel? Sí, ahora Albarán hay... Y facturas.
Pues ahí, me puede poner también, póngame todo. Sí, sí, no, le vamos a poner todo. Aquí tiene el otro. Bien. Y ahora sobre estos dos documentos, la pregunta era. Se trata de facturas que, como ve, han sido giradas a Special Events dentro de cliente central, que era la cuenta, como explicó Pablo Crespo y como aparece en los distintos informes de la UDI. ¿Hay más papeles de estos? Perdone. Que yo quiera exhibir. Sí, vamos a ver, señor Camps. No, es que quiero saber exactamente el ministerio, Vamos, señor Camps, se los podrá mostrar, un momentito, se lo podrá mostrar a la Fiscalía, se lo podrá mostrar también su letrado. Entonces, ahora, para no despistarnos de lo que esto, conteste a las preguntas. Con su venia, señoría, es que creo que mi cliente se refiere a que pone página 6, entonces él debe pensar. Ah, sí, se refiere. Le están exhibiendo sus documentos. Pone arriba, página 6. Sí, entonces, sí, él dice eso porque debe pensar que hay 5 más. Claro, ya. Pero, yo quisiera saber exactamente, señoría, solo lo que la Fiscalía respecto a este viaje me va a poner encima de la pantalla. No, son estos dos documentos. No hay más sobre este viaje. Vale. No, es por lo siguiente. ¿Me puede decir exactamente, desde su pregunta, qué es lo que entiende de aquí? Que yo entré qué día en el hotel. No, vamos a ver, señor Camps. La Fiscalía no tiene por qué entender. Vale, es que yo veo lo explicarle siguiente. Nada. Le va a hacer, y es la tercera vez que lo repetimos, le va a hacer una pregunta. Usted, si quiere, la contesta, y usted, si no quiere, no la contesta. ¿Sabía que obedece esta estancia y fue pagada por usted? Vale, entonces, lo que tengo que decirle es, en primer lugar, esta estancia en mi vida no consta. Pero es que además he intentado hacer un esfuerzo que es complicadísimo de memoria y de agenda y de fotos, porque mi vida está fotografiada en su totalidad. Entonces me gustaría hacer llegar a su señoría, a través de con el medio que sea, para que vea usted los días 29 y 30 qué estaba haciendo como presidente de la Generalitat en Valencia. Como además esto se puede contrastar con los medios de comunicación, se puede contrastar con lo que ustedes crean conveniente, comprende, esos días 29 y 30 como mínimo. Es evidente que yo no podía estar en otro lugar que no fuese en Valencia o en Torrevieja, que es donde estuve la tarde del día 30. De hecho, estoy hablando de una visita de don Antonio Cañizares, cardenal, al Palau de la Generalitat, que tengo aquí las fotografías, una reunión con el conseller. Sí, pero sí la entiendo, pero la pregunta era, ¿usted no estuvo en Madrid ni alojado en ese hotel, ¿verdad? Pero, señoría, fíjese. Sí, pero ahora no lo. Pero conteste y después de la explicación. No. Eso es. Pero además le digo, fíjese, reunión con los empresarios de la Comunidad Valenciana. Pero, señoría, ¿en qué trámite es esta documental? Vamos a ver. Consultar notas, pero claro. Documental, esto un momentito, vamos a ordenar el interrogatorio. Lo que estoy intentando explicarle, que me imagino que será una alegría para ella, para la señora fiscal, que yo no podía estar en ese hotel el día 29 y 30, porque tenía agenda en Valencia. Claro, muy bien. O sea, no solo le digo que no, sino que le constato gráficamente que yo no estuve allí. Y me imagino que para usted será una prueba evidente de que no estoy diciendo lo que no es verdad. Simplemente eso. Bien, pues está contestada la pregunta. De acuerdo, muchas gracias. Gracias. Mire, en esa etapa en la que usted se ha referido a las juventudes o a esta etapa anterior, ¿usted llegó a coincidir alguna vez en los actos del partido, si bien no a través de los distintos viajes, con Francisco Correa? Digo no y quiere que explique algo más o simplemente no, me quedo aquí. ¿Coincidió con Francisco Correa? No. La primera vez en mi vida que tengo constancia de haber coincidido con el señor Correa fue fuera de esta sala el día que vino a declarar. La primera vez en mi vida que lo veo personalmente y tengo constancia de ello. Cualquier presidente, cualquier candidato, se encuentra con un montón de gente a lo largo de su vida. Y mucha gente puede pensar que un saludo, un abrazo, un vamos allá, significa una relación personal distinta a la que se puede tener con otro tipo de persona. Yo no tengo constancia. De hecho, a mí, cuando aparecieron las fotografías de este señor, ni sabía de su existencia, ni sabía su fisonomía. El otro día aquí, obviamente pido disculpas, pero me acerqué a él y le dije, no quiero ningún mal para ti, ni para nadie, pero es que me parece increíble que por pactos con la Fiscalía estés mintiendo de esta manera porque tú y yo no nos conocemos de nada. Bueno, usted coincidió en la boda de 5 de septiembre de 2008 con Ana Aznar y Alejandro Agag con Francisco Correa. Éramos 500, 600, 1000 personas, el Escorial estaba a reventar de gente. Mire, le digo. No coincidió. No coincidió. Él dice que sí ahora.
Se ve que alguien le ha dicho que es bueno decir que tiene que tener algún tipo de relación conmigo, pero yo estuve con la gente de mi generación en aquella boda. Alejandro Agac, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de las Juventudes, cuando yo era vicesecretario nacional, tuvo a bien invitarnos a un grupo de jóvenes, ya no tan jóvenes en aquel momento, que estábamos ocupando algún tipo de cargos de responsabilidad, diputados nacionales, senadores, y yo en aquel momento delegado del Gobierno de la Comunidad Valenciana, y yo fui, porque fui invitado por Alejandro Agac, que era el novio en esa boda. Pero imagínense, como para ver el resto de la gente quién era. Y normalmente cuando uno va a un tipo de, a un acto de este tipo, se fija, si me permite, en los importantes. Me fijaría en Aznar, me fijaría en los ministros que allí podía haber, intentaría hablar con alguno de ellos, porque muchos de ellos los conozco. El resto de la gente, como podrá imaginarse, no sé ni quiénes son ni qué hacían allí. Mire, posteriormente hemos exhibido el vídeo de la boda de Álvaro Pérez. Si es posible, este anticipo es un fotograma que he hecho yo el pantallazo. Lo digo para efectos de su defensa. Si entiende que no es más que el vídeo, si quiere lo ponemos entero o solo el pantallazo. Sería el número 64. Aparece el señor Correa en aquella mesa y usted en esa otra mesa. ¿Coincidió también? Un segundo, ¿dónde aparece el señor Correa? El señor Correa allí. Sí, en otra mesa. Sí. Está muy bien, está en otra mesa, que nada tiene que ver conmigo. Y esa mesa de ahí, que tiene una explicación muy lógica. Espere, en este caso no eran 400, eran 100 invitados. Hemos sí, pero como podrá comprender, para el presidente de la Generalitat, un señor que está en aquella mesa no tiene ningún tipo de valor ni interés. Es que duro usted, que tenga que disculpe, al igual que hubo unas palabras sí. Para usted, hubo unas palabras para el señor. Que ni recuerdo ni las de este señor ni las mías, porque yo tenía que salir pitando hacia las naves que estaban al lado de este comedor de la America's Cup, porque nos acababan de quitar la Corte Suprema de Nueva York la posibilidad de hacer las regatas de la America's Cup. Y esto estaba al lado de las naves. Y a mí me dijeron, es una reunión y solo vamos a estar la gente del partido. Ahí veo al señor Rambla, director de campaña del PP, de mi campaña. Está el señor Costa, secretario general. Pues bueno, veo a Víctor Campos, que pero también... ¿Coincidió o no coincidió? En la foto sí. Yo no recuerdo haber coincidido con este señor en ninguna parte, señoría. Mire, siguiendo... De todos modos, ¿qué traducimos de aquí? En esta época, no, que usted dice que no ha coincidido. No, no he coincidido. Otra cosa es que estuviésemos en una misma, en un mismo local. Perfecto, pero yo no he coincidido. Porque al final, conocer, parecer, coincidir, hablar... Con la venia de su señoría, parece ser que la disputa está en la explicación del término coincidir. ¿Podría el fiscal acotarlo? Pero creo que se ha explicado ya su mire, cliente. Con la venia de la sala, señoría. Si no es, ya siento yo hacer este ejercicio didáctico, pero cuando las preguntas no son oportunas, como dice el 708, cuando son caciosas, sugestivas o impertinentes, como dice el 709 y el 721 del enjuiciamiento criminal, le corresponde a la presidencia decirle al agraviado si la pregunta se admite o no se admite. Y como viene reconociendo la jurisprudencia, en ese caso la pregunta se consigna. La pregunta está sí, admitida y está contestada. A la presidencia. Pido que no me interrumpan porque sí, quien tiene que decir si se siente agraviada y protesta claro. Es aquella persona a la que se le está delegando correcto, la pregunta. Correcto. Vale, un momentito. Señor letrado, sí que es verdad que en el ejercicio de su defensa usted no tiene derecho a interrumpir, a intentar aclarar las contestaciones de su cliente. Deje que su cliente conteste. Es decir, la pregunta estaba admitida, usted antes de que conteste puede protestar, pero no interpretar lo que luego ha declarado su cliente. Venga, pues continúe. Lo decía, señoría, porque el verbo coincidir, como tantos otros sí. Verbos, pueden tener un tamaño así de grande o ningún tipo de tamaño. Yo coincido en la plaza del Ayuntamiento. No, usted ya ha contestado y ha quedado claro. En ese periodo, Madrid era Álvaro Pérez, como él nos declaró, el ejecutivo de la cuenta del Partido Popular. Coincidió en algún acto, también nos dijo Mónica Magariños, que se habían hecho algunos actos congresos regionales en 2003. ¿Coincidió con el señor Pérez en ese periodo antes de trasladarse, si es que se trasladó a Valencia? A ver. Creo si le parece que contesto en un amplio margen para contestar a su pregunta. Año 2002. Yo soy candidato a la presidencia de la Generalitat por el Partido Popular. No soy el presidente es otra persona. Y hay un acto de proclamación. De Madrid vienen dos personas a organizar el evento, que es el escenario, los micrófonos, las traseras y el ambiente de la proclamación o
la presentación del candidato, en Alicante. Dos personas se me acercan la víspera, porque yo fui a ver cómo era el escenario. Era la primera vez que yo me dirigía a mis compañeros de partido y a la opinión pública valenciana como candidato a la presidencia de la Generalitat. Y voy al lugar en donde al día siguiente iba a dar mi gran discurso, que había preparado, como se pueden imaginar ustedes, con mucho cariño, mucho empeño y mucho compromiso. Aparecen dos personas, Daniel Mercado y Álvaro Pérez. Esto lo he repetido hasta la saciedad, también en el juicio de los trajes, en donde... Y también en instrucción. Y me dicen que son los que van a decorar aquello y organizarla. Pues nada, pues muchísimas gracias, muy bien, espero que salga todo bien y espero estar a la altura de este escenario tan extraordinario que están ustedes montando. Y hablé con mucha más gente. Ellos, me imagino que diría esto, no lo recuerdo, pero imagino que diría esto porque normalmente a la gente que hace algún tipo de tarea de este tipo de oficio, pues se le saluda y se le da las gracias, etc. Termina mi acto de proclamación y desaparecen de mi vida Daniel Mercado y Álvaro Pérez. Bien. Comienza... Hay una convención, que también lo he contado, hay una convención nacional del partido para presentar a los candidatos a los ayuntamientos de todas las capitales de España, en Madrid, en el Palacio de Congresos. Y se me acerca Daniel Mercado y me dice, Camps, no voy a estar en tu campaña. Digo, ah, pues muy bien. A este señor lo veía por segunda vez. La primera vez fue en Alicante, la segunda vez en el Palacio de Congresos, en los pasillos. Ah, pues muy bien. Qué pena porque eres un candidato fenomenal. En fin, estas cosas que imagino que se dicen siempre. Digo, pues nada, pues muchísimas gracias, te deseo lo mejor. Pues pero genial. Hablamos de Daniel Mercado, de la Púnica. El empresario de no la sé Púnica. Si es de Púnica o de Púnico. Le digo Daniel Mercado. Fíjese que le digo nombre y apellido. Y este señor ya desaparece de mi vida. Ya está. Y comienzan los actos de campaña del partido. He sabido luego... por la causa y por otro tipo de circunstancias, obviamente en aquel momento ni me preocupaban estas cosas, que este grupo de empresas, porque ahora sí que eran un grupo de empresas, yo desconocía la existencia de todas ellas, en el año 99 ya fueron adjudicatarias de las campañas nacionales del PP, para toda España, incluido Valencia. En el año 2000 fueron también municipales y autonómicas, fueron adjudicatarias de la campaña del Partido Popular para toda España. Y ahora entramos ya en el 2003, que es cuando yo soy candidato a la presidencia de la Generalitat. Y aparecen estas empresas por el Comité Nacional de Campaña, que componen unas 25 o 30 personas de mi partido en Madrid, en Génova, cerca de la sede de esta casa. Aparece esta gente llevando la campaña electoral, porque es una decisión nacional, sobre todo algunas de las candidaturas de comunidades autónomas del peso político que significa la Comunidad Valenciana. Y a partir de ese instante, este señor ya está en la campaña. Yo no pregunto ni quién es, ni de dónde viene, ni para quién trabaja, porque sería como absurdo que yo le preguntara a este señor, o surrealista, y perdone la palabra absurdo, sería surrealista que le dijera, hombre, ¿usted para quién trabaja? ¿Qué más me da? Sí. Entonces, a partir de ese instante, señora fiscal, ya sé... Disculpe, que para que ya a mí me quede claro. Venía decidida su participación en la campaña... ¿Desde otras instancias? No, entiendo. No, de otras no. De la gran instancia, Comité Nacional de Campaña del Partido Popular de España. Pero es que además... Era su campaña. Es la campaña nacional. El Partido Popular, que también es interesante que esto se sepa, porque a veces puede generar un tipo de dudas, porque cada partido político tiene una vida diferente. Nuestro partido es un partido centralizado en su totalidad. Nosotros somos militantes del PP de España, en la Comunidad Valenciana. No es un partido federado, es un partido nacional. Hay un solo NIF para toda España, para toda España. ¿Qué significa esto? Que quien me lleva la campaña electoral del presidente, a lo mejor un pueblo pequeño no, del presidente a la Comunidad Autónoma Valenciana o la Comunidad Autónoma de Aragón o la Comunidad Autónoma de Madrid es el Partido Popular de España. El logotipo, los mensajes, la identidad corporativa, el escenario. Hasta el escenario está diseñado desde la Dirección Nacional del Partido. El atril, todo está diseñado. Todo está formado y preparado de la Dirección Nacional. Pero el que lo monta es la empresa, esta empresa... Adjudicataria por el Partido Popular de España. De acuerdo. ¿Usted sabía qué empresa era? No, ni idea. No tenía... ¿usted podía opinar al menos o dar algún tipo de indicación? No. Lo que tenía que ver con su imagen, la forma de montar, si quería más sonido, más luz, mire, ¿podía intervenir en algo? Míreme, de mi imagen no me he preocupado en la vida. Otras no, personas sí, no, pero míreme. No, nunca, candidato. Jamás me he preocupado de mi imagen. Míreme, por favor. Mire, y lo entenderá perfectamente. Y sabe en aquel momento.
momento, si le explicaron por qué se les había elegido a ellos, si eran buenos, si habían hecho otras campañas. ¿Tenía alguna razón? No, nada. ¿Qué razón? Yo soy militante del Partido Popular desde el año 82. Hablamos de su imagen como candidato. No, vuelvo a repetirle que mi imagen, míreme, por favor, jamás me he preocupado, gracias a Dios. Y fíjese si he perdido pelo durante estos años. Y no me preocupa en absoluto. A otras personas a lo mejor sí, a mí no. Pero le digo que desde el año 82 que soy militante del Partido Popular de España, Alianza Popular en el 82, por eso digo muchas veces que soy antes que las propias siglas, nunca jamás me he preocupado quién organiza los actos. Yo he puesto sillas, yo he pegado carteles y luego pasé a ser candidato. Esa conformación, esa formación de lealtad y disciplina en el partido significa que a mí no se me ocurre jamás preguntar quién está haciendo los actos del partido y por qué lo están haciendo así. Se ha cambiado el logotipo varias veces, se ha cambiado el nombre del partido y nunca he preguntado por qué se cambió el nombre del partido ni por qué se cambia el logotipo. Y siguió haciendo esta misma persona, hablo de Álvaro Pérez, ¿siguió haciendo los actos del partido con posterioridad? Sí, sí, claro, obviamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que saltó todo este lío. ¿Y los actos usted del sabe si los hacía como un empresario autónomo, si era representante de una empresa? Déjeme terminar. Si tenía poderes de una empresa y, en ese caso, ¿de qué empresa era? Vale, no sabía absolutamente nada de la existencia de una empresa llamada Orange Market. Para mí fue una novedad absoluta cuando empecé a leer en el periódico El País y escuchar en la SER, que tenían la causa antes que el resto de los medios, todo este tipo de cuestiones, empresas, nombres, empezaron a aparecer. Bueno, y Ángel Luna. Ángel Luna, portavoz, que también era firmante de la acusación del Partido Socialista y ha dejado de serlo porque ahora es síndico de agravios en la Comunidad Valenciana, fue el que nos avisó, señoría, un día en un debate parlamentario de todo esto, que nosotros presentamos. ¿En qué año? Año 9. En marzo o abril, cuando había estallado la cosa. Entonces, el señor Ángel Luna, en las preguntas, era el portavoz del PSOE, en las preguntas coge un papel y empieza a decirme nombres de empresas, Special Events, invitos de lío. Y nosotros presentamos una denuncia ante la autoridad competente porque nos parecía que había roto con el secreto del sumario. ¿Cómo le había llegado a él este expediente? Todo esto es público y notorio. Él reconoció que era un expediente de una causa cerrada, pero dijo que le había aparecido en la mesa. Ese fue el día en el que yo supe que aquí había un lío morrocotudo, porque el informe de la policía nos lo trasladó Ángel Luna en el Parlamento, rompiendo con el secreto del sumario y filtrando algo que le había dado a alguien, que no sabemos, nunca supimos quién es. Se archivó por desconocimiento de la persona que se lo había dado a don Ángel Luna. En ese instante, señoría, es cuando yo sé la existencia de este tipo de empresas. Entonces, durante todo este tiempo, de 2003 a 2008, pregunto, ¿no supo quién hacía los actos en su partido, actos de campaña, mítines? No lo supo. Bueno, vamos a ver, era Álvaro Pérez, la persona encargada. Eso por supuesto, eso no lo voy a negar nunca, ni lo he negado nunca. Este señor era el que hacía los actos del partido. ¿A través de qué mecanismo empresarial o de qué relación con el partido? Nunca lo pregunté. ¿En esta ulterior contratación también venía impuesta por el órgano superior o ya fue una decisión doméstica o local el que siguiera realizando los actos? No. Doméstica o local me refiero a si tuvo usted algo que ver o el PP de Valencia. No, continuó trabajando. ¿Continuó trabajando contratado por quién? Por el Partido Popular. ¿Pero de Valencia es que o no? Sea del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, pero en cualquier caso le digo, él seguiría. ¿Pero usted era presidente? Sí, claro. Sí, sí. Y entonces, ¿no sabe si se contrató con una Iguala? ¿No sabe si se contrató por un Nunca lo he sabido. ¿No sabe si se contrató a Orange Market? ¿No sabe si estaba al día del impuesto de actividades económicas? ¿Si estaba al día de la Seguridad Social? ¿Cuántos trabajadores tenía? ¿Si eran caros? ¿Pidieron otras ofertas? Vamos a ver. Señoría, vamos a ver. No, le digo porque me parece muy bien que me haga esas preguntas, pero he de contestarle también. ¿Cómo voy a preguntar yo a los trabajadores que tienen la empresa que está montando los actos del partido? ¿Y si están al día de la Seguridad Social? ¿Y si están al día de la Seguridad Social? Imagino que debe estar todo normal porque yo no puedo comprender. ¿Pero se contrató de forma directa? Es que no lo sé, es que continúo trabajando. Deje que conteste la anterior pregunta. Claro. ¿Cómo voy a preguntar yo, la persona que hace el escenario, pone el micrófono y una trasera, cuántas personas están trabajando con él? Es que eso no lo he preguntado nunca en mi vida, pero tampoco en ningún tipo de acto o de actividad a la que haya acudido. Y este señor continuó trabajando, porque normalmente cuando el aparato de un partido ve que alguien está haciéndolo bien, ¿para qué cambiar? ¿Para qué cambiar? De hecho, más le diré, este señor seguía montando los actos aplicando las nuevas identidades corporativas del partido, que eso también es importante que lo tengamos claro. En la época del cambio entre Aznar y Rajoy, cambió la identidad corporativa del partido. Por ejemplo, las europeas del 4 se convirtió en naranja la campaña del PP. Bueno, pues este señor lo haría todo de color naranja,
porque no recuerdo que tuviésemos nosotros otro color diferente al que corresponde al corporativo. Y en las siguientes campañas pues iría cambiando la identidad corporativa, porque mi partido es un partido al que le llegan a las sedes nacionales, lo he sabido luego, señoría, le llegan unos documentos muy gordos de identidad corporativa para el tamaño del logotipo, el tamaño del atril, el tipo de atril, porque ha ido modificándose durante el tiempo. Y este señor seguía poniéndonos aquello. Si nos ponía lo mismo que ponían, porque además yo, como era un dirigente más o menos conocido a nivel nacional, me iba a hacer actos del partido en otros lugares, me encontraba el mismo tipo de escenario, el mismo tipo de atril, el mismo tipo de trasera, Comunidad Valenciana en nuestro caso, y en otros lugares el lugar que correspondiese. Y estos actos, el foco era usted, me refiero, usted siguió siendo candidato, era presidente, y tampoco tuvo nunca que hablar con Álvaro Pérez, me pregunto, sobre la imagen o sobre alguna cuestión de iluminación, sonido o lo que fuera. No, tengo una fotografía que luego intentaré hacer llegar también a su señoría y a usted también, del último acto, o sea, la última actividad como presidente de la Generalitat, que dice que fue el discurso de fin de año del año 8, sin los problemas gürtelianos, por llamarle de alguna manera. Y verá el equipo de gente que me acompaña. Lo he traído también, no quiero aburrir con fotografías, pero para que vean ustedes el equipo tan inmenso que me rodea, en donde no está Álvaro Pérez. Porque es que Álvaro Pérez no estaba en ningún equipo mío. Este señor era el que montaba los actos del partido. Cosa que dije en la instrucción al señor Flors. Cosa que dije en el juicio de los trajes. Cosa que dije en la visita del Papa, sí. perdone, a no, ustedes. No, si usted contesta y vamos a ver lo que consta en la instrucción respecto de lo contrario. Si es posible ver el número 11, que es el documento 22 aportado por Isabel Jordán, que es la ruta 275-08 R17, documento 17, Adrián Orange, de Stock, actos 2, fotos Orange, Spock, DSC-01573-JPC. Este es Álvaro Pérez sí. En este acto. Bien. El siguiente es el 11 bis, con la misma ruta. Un momentito, ¿me podía indicar si consta la fecha de esta foto? No consta la fecha. Bien. Ellos no lo saben. Bueno, yo lo sé. Vale, pero... Pues, pero ni la Fiscalía, fíjese qué duro es esto, ¿eh? Ni pues, Jordán no, saben... No, bueno, pero vamos a ver, esto. Yo he preguntado si sabía la fecha de esta foto. Porque de fechas también es muy bueno. No, pero hablemos claro. Vale. ¿Usted sabe la fecha? Perfectamente. Dígala. Son las elecciones de mayo del año 7. Vale. Esto es una nave que hay... Ponga la siguiente también, por favor, señoría. Es muy importante que se vea... Deje que la Fiscalía... No, es que la otra foto es reveladora. Foto es reveladora. Fíjese, señoría. Bien, pero un momentito. Yo lo entiendo, señor Cans, pero dirijamos esto para aclarar las cosas. Bien, ¿sobre esta foto alguna pregunta? Sí, me está preguntando y estoy contestando. Mayo del año 7, elecciones autonómicas. Es un pabellón enorme en un polígono industrial a las afueras de la ciudad y yo voy a grabar el spot de campaña electoral que nos envían desde Madrid. Y como yo era presidente de la Generalitat, desde Madrid me dicen, tienes que hacer un vídeo para hacer un vídeo nacional con los distintos candidatos a las presidencias de comunidades autónomas. Te pediría, por favor, que lo hicieras. Seguramente no me lo dirían a mí, obviamente, no me llamarían de la sede nacional, se lo dirían, pues, al secretario general y todo esto. Entonces, yo llego a un lugar en el que han montado, fíjese, los colores corporativos. Bien. Y fíjese con quién hablo, porque estas dos fotos que ni el señor Álvaro Pérez, ni la señora Jordán, ni usted, que es el que me acusa, saben ni de qué día es, ni les ha importado. Bien, pues fíjese, pero eso es un comentario... De acuerdo. Tiene razón. Usted reconoce esas fotos, ¿verdad? Absolutamente, pero fíjese, por favor, fíjese porque esta foto es muy gráfica. ¿Quién está a mi derecha? ¿Con quién estoy hablando, señoría? Con mi jefa de prensa, Nuria Romeral. Estoy hablando, mire los papeles que lleva en la mano, mire el móvil que lleva. Vale. Fíjese, ¿qué me está diciendo? Me ha pedido el partido que sea un minuto y medio. Tienes que decir esto. Solo puedes meter la palabra Comunidad Valenciana al final del segundo o tercer párrafo. Y este señor, que es Álvaro Pérez, es el señor que monta desde el partido, porque este es un acto de partido, del que monta el escenario. La moqueta... Y luego, fíjese cómo nos vamos al atril... Ponga el otro, por favor, ponga el otro. Ah, perdone. Es que el interrogatorio... No tome usted la iniciativa. Perdone. Usted ya le ha dado tiempo, ha aclarado que esto es en mayo del 2007... Y ha aclarado las fotografías. Sí, la pregunta es que, como dice, que no había tenido relación, que no estaba en su equipo, si es o no el señor Álvaro Pérez y está con él. ¿Es así? Sí, pero ya lo ha aclarado. De mi equipo personal, no, perdone, señoría. De mi equipo personal, no.
No, perdone, señoría, es que esto es muy importante. Sí, sí, pero señor Camps. Era del equipo de campaña del Partido. Ya ha aclarado usted las dos fotos, ha dicho lo que era, etcétera, etcétera. No sé. Continuemos. De todos modos, esto ya me lo han preguntado muchas veces, señoría, sí, en muchos juicios. En este no, pero es que me lo han preguntado en muchos sitios. Sí. De nuevo está el señor Álvaro Pérez sentado abajo, si lo puede ver. Si abrimos el 15... Sí, perdone, amplíe la fotografía. Amplíe la foto, a ver si podemos ampliarla. Porque un poquito más... Eso es. Bien, usted nos puede... La foto, ¿qué pregunta era? Es el periódico 28 de enero de 2018. Dice que nunca está con su equipo, está aquí sentado en el suelo en un acto. Es un documento público, notorio, que fue publicado en el periódico el 28 de enero de 2018. Si está el señor Álvaro Pérez. ¿De qué sí, ahora se lo voy a decir. ¿De qué fecha el es? El siguiente. No, ¿de qué fecha es? No, espere, yo hago las preguntas y luego usted... Pero dígame de qué fecha es, por favor. Es que es muy importante para mí. ¿De qué fecha es? Se lo han indicado, pero espere. No, pero digo la foto de cuándo es. Ah, eso no lo han indicado. Es el periódico es que entonces, de 28 de enero. Es que es muy importante saber de qué fecha sí, es. Sí, claro, pero... La siguiente y ya acabamos. Sí. El país, 20 de febrero de 2016, el señor Álvaro Pérez. ¿Estaba o no estaba con usted en los distintos actos? Del Partido Popular. Me gustaría saber de qué fecha es esto. Mire, este aparece el país 26 de febrero de 2016. Ya, pero... Yo le traigo la noticia y la... Ya, pero no puede ser que la Fiscalía no me diga de qué época esta foto. Es que es muy importante. La vamos a ver. Que es necesario. Ya, pero, hombre, un momentito. No, lo voy a contestar. Un momentito. No. Llevemos el interrogatorio claramente y sin problemas de ningún tipo. Mire, le están indicando las fechas donde aparecieron en el periódico. Entonces... Si usted lo conoce y si usted sabe la fecha, la indica. Sí, pero lo importante es las fechas que aparecieron. Lo digo en el periódico. Por un dato. Ser la foto anterior o posterior, pero no lo sabemos. Lo digo por un dato muy importante. Muy importante. El señor que está con la mano justo encima de la boca, hablando con el señor Pérez, es el director de campaña. Mi director de campaña. Fíjese con quién habla. El señor que monta los actos, el que pone las sillas. Habla hasta el secretario general del partido. Por lo tanto, yo no he dicho que no haga los actos del partido. Yo he dicho que no forma parte de mi equipo. Y esta es una obviedad escandalosa además y evidente. Pero más le diré. Si puede ir a la foto de atrás, en donde está el señor Rajoy, también le querría decir algo al respecto, porque se ha dicho una y otra vez algo que creo que es bueno que hoy se desvele para siempre. Porque el Ministerio Fiscal ha estado constantemente intimidándome esta pregunta. Pero mire... Es más fácil esto. ¿Qué pregunta sobre estas tres fotos exhibidas le hacía? Sí. Porque es que si no, perdemos el hilo y yo también, claro. Sí, a la vista de que está en estos distintos actos, ¿formaba o no formaba parte de su equipo? No. Simplemente. No. Hacía los actos. Pero un segundo, perdone. Es que me la ha enseñado usted la fotografía, señora fiscal. Y yo le pregunto... ¿Me puede poner...? No, perdone. Yo le pregunto lo que quiero saber de esa foto. Usted dice que en esta temporada no tuvo, no formó parte de su equipo. Yo le enseño las fotos. Usted me dice que de no, mi equipo personal jamás. Queda aclarado para la fiscalía. Vale, gracias. No, pero voy a decir una cosa muy importante. Sí, pero señor Camps. No, porque no quiere que diga una cosa. No. Pero sí, vamos a ver. Sé lo que no quiere que diga. No, por favor. Bueno. No haga comentario alguno. Bueno. Mire, es más fácil. Usted conteste y su abogado, si tiene interés, le volverá a preguntar sobre la foto. Y podrá hacer las aclaraciones. Bueno, pues es que si no, esto se va a alargar. Voy a terminar con la contestación, si le parece. Sí. Ya está contestado. Hay una fotografía con el señor Rajoy. Sí. Se dijo, por parte de la Fiscalía, que el Partido Popular expulsó a esta gente, que no sé quiénes eran, y el señor Rajoy y la Dirección Nacional del Partido está en ese acto también. Y nadie me dijo nunca nada respecto de este señor. Es muy posible que ni señor Rajoy ni nadie supiese que este señor trabajaba para esa gente que luego ustedes dijeron que habían expulsado de Madrid. Pero esa foto es muy gráfica, porque nadie me dijo nunca, y de hecho fíjese cómo está el señor Rajoy y yo, presidente nacional del PP, presidente autonómico del PP, en un acto del PP, y este señor está donde tiene que estar, de cuclillas, para que funcione la megafonía, las luces o lo que sea, y el tal. Bien. Pero fíjese cómo está el Partido Nacional. Y nadie me dijo nada, ni nadie le pareció extraño. Es que es muy importante porque Ya lo ha aclarado.
Sí, siguiente pregunta. Sí, con la venia. ¿Usted cuándo supo que se instaló Orange Market en Valencia con Álvaro Pérez al frente? En marzo, abril del año 2009. O sea, cuando estalló la causa. ¿Usted hasta entonces no supo que fue una empresa que se creó ad hoc para realizar los actos en Valencia del Partido Popular? No. ¿Conocía las empresas de Madrid de la que era una sucursal en Valencia? No. Bien, en las distintas presentaciones de la empresa, que sí que los distintos funcionarios de la Administración han puesto de manifiesto que no tenían conocimiento de que existieran otras empresas en Madrid. ¿Usted no sabía cuáles eran las que tenían sede en Pozuelo? Es que partimos además de una cuestión muy importante. Yo el señor Correa y el señor Crespo no los había visto en mi vida. De hecho, también como una reflexión, si le parece, es extraño que ahora me he dado cuenta durante estos juicios que los jefes de este señor eran Correa y Crespo y yo siendo el jefe del partido no se pusieran en contacto conmigo. Es un poco raro, ¿no les parece? Siempre lo he pensado durante estos años. ¿Cómo es posible que los jefes de Álvaro Pérez, tanto interés por Valencia, nunca jamás hablaran con el jefe del Partido Popular? El señor Correa reconoció que se reunió con usted en el Hotel Fénix y le dijo, no, te llevas a Álvaro. Me saludó 2 minutos, dice él, que ni me acuerdo. No se reunió. Una reunión de 2 minutos es una cosa muy extraña. Y lo de te llevas a Álvaro, me gustaría saber, por parte de la Fiscalía, en qué época, en qué año y en qué lugar, le dije yo al señor Pérez. Es que no podemos traer, yo no puedo darle explicaciones de lo que ha sucedido en instrucción. Señor Camps, yo lo entiendo perfectamente, pero es que por un tema de orden, usted no haga preguntas a la Fiscalía. Perdón, la Fiscalía le pregunta, usted lo aclara claramente y después si hay alguna cuestión, pues su mismo letrado le podrá volver a repreguntar. Vale, perdón. Bien, queda hecho. Continúe. ¿En los actos usted siempre veía a las mismas personas? No. Había millones de personas, señoría. A veces había 500 y a veces había 35.000 personas. ¿Usted invitó a Álvaro Pérez de alguna manera que se viniera a Valencia con la promesa de darle trabajo? No. ¿Usted le presentó a distintos altos cargos del Partido Popular? No, como se ha demostrado además durante 2 meses en esta sala, porque ningún alto cargo ha dicho nunca, jamás, que le haya presentado yo a nadie. Por lo tanto, me han ratificado todos los altos cargos lo que yo venía diciendo durante 14 años. Mire, ¿usted conocía a Ignacio Blanche? Sí. ¿Usted sabía que estaba trabajando? Bueno, primero, ¿qué relación tenía con Ignacio Blanche? Vale, muy importante porque también es un dato a tener en cuenta. El señor Blanche no se llama Blanche, se llama Blanc. Me he dado cuenta que las personas de Gürtel que habrán leído, porque si no es imposible, si por ejemplo yo me presento, soy don Ignacio Blanc, ya no les llamas Blanche. Es como si dijésemos, yo soy el señor Roche, don Juan Roche, por ejemplo, no digo Roig. Por lo tanto, estos señores lo que han hecho es leer Blanche, porque en Valencia nadie llama Blanche a un señor que se llama Blanc. Y este dato es muy importante para saber que están mintiendo. Don Ignacio Blanc, sus padres y mis padres y un grupo de matrimonios más, pues eran amigos y lo han sido toda la vida hasta que desgraciadamente han ido desapareciendo casi todos ellos, incluido mi padre. Mi madre todavía, por suerte, que estará viéndome desde aquí, está con vida y con fuerza. Los hijos de los amigos de mi padre, de mis padres, pues nos veíamos de pequeños, de la infancia, porque nos llevaban con ellos. Una vez que dejas la infancia y la adolescencia, ya buscas otro tipo de amigos. Nos ha pasado a todos. Y a partir de ahí, Ignacio Blanc, Nacho Blanc, dejó de tener ya relación alguna con él, hasta que en los años 90 me hizo una entrevista siendo yo concejal, y supe que era periodista, que trabajaba para las provincias, pero además tenía una cierta relación familiar, no recuerdo ahora de qué nivel, que era periodista, que trabajaba para las provincias y me hizo una entrevista muy agradable un día de Nochebuena, yo siendo concejal de tráfico con el coche, llevando yo el coche y él al lado, pues haciendo una entrevista al concejal de tráfico. Y ya no lo volví a ver nunca más, excepto, como he dicho antes, en los funerales de nuestros respectivos padres y madres, conforme se han ido yendo al cielo. Ninguna relación con don Ignacio Blanc. ¿Supo a partir de 2003, 2004 que estaba trabajando en Orange Market? No. ¿De alguna manera me dio usted para que a Orange Market se le dieran los correos, los contratos de guía de comunicación o de software libre? No. Entre otras cosas, porque yo no sabía que existía Orange Market. Respecto del señor Blanc, si me permite, porque también he estado mirando la causa, y hay muchas personas, por ejemplo, la señora Jordán, Magariños, toda esta gente, que se les ha permitido decir que han visto la causa. Yo he visto la causa también, me ha preocupado. Vamos a ver. Cosas que creo que son muy importantes. Se dice,
Nos quitan el trabajo en Madrid, porque pasa de Aznar a Rajoy, de Aznar a Rajoy. Año 2004, noviembre. Se dice, hay una revista llamada Interview que dicen las amistades peligrosas de Alejandro Agag, 2005. Y veo en la causa que Orange Market se crea a mediados del 2003. O sea, no es verdad, no hay relación entre Orange Market con el paso de un presidente a otro ni de Interview. Segunda cuestión. Me preocupo por Ignacio Blanc en la causa. Y veo que es contratado en julio del 3 y que además lo tiran en noviembre del 4. Es decir, el señor Blanc nunca fue jefe de esa empresa cuando empezaron a darse los contratos menores de estos de los que hemos venido hablando durante estos dos meses en esta sala. Por lo tanto, Ignacio Blanc, que está muy bien que hablemos de él, no tiene nada que ver, por lo que he visto en la causa, con ningún contrato, ninguno. Por lo tanto, esa sensación de que yo le dije a alguien que contratara a este señor porque tenía las puertas abiertas de la administración, cae por su propio peso, porque ya no estaba en la empresa. ¿Y dónde ha visto usted que fuera contratado? ¿En qué fecha? ¿Qué empresa? Y en la causa, en la causa. Y el propio, la causa está el contrato. Sí, sí, sí. Sí, sí, se dice, lo pone, que en julio del 7. Y es más, le digo, en el julio del 3, perdón, señoría. Y es más, él sí que está. Sí que está. Está en la causa, seguro. Pero bueno, en cualquier caso, estamos hablando de una cosa que es muy importante y muy gorda. Pero además le diré, más importante todavía, si cabe. Este señor se va en el mes de noviembre. Le preguntan ustedes, en millones de actos, digo anticorrupción, la Fiscalía Anticorrupción, no un fiscal ordinario del lugar, no, no, anticorrupción. ¿A usted le pidió el señor? No, fue Pedro García. ¿Y por qué? Porque éramos compañeros periodistas. Está en los autos, está en la prensa. Y está en lo que este señor ha venido diciendo durante todos estos años. Nunca jamás ha hablado de mí el señor Blanc. Nunca. Ha vuelto a entrar aquí, en esta sala, pues me parece muy bien. Pero que sepan ustedes que además, en noviembre, este señor dejó de ser, que lo he visto en la causa, miembro de esa empresa hipotéticamente adjudicataria de distintas obras o servicios, o lo que fuese, por parte de la Administración Autonómica. Respecto de la visita del Papa, ¿usted intermedió de alguna manera para que le fuera adjudicada la retransmisión de la visita del Papa a la empresa Orange Market? No. Con la mesa, señoría, para protestar. Sí. En principio, el perímetro es otra primera causa, pero si tiene que ver con la relación. Estamos viendo si le dio entrada a los distintos contratos. De todas formas, es un hecho probado que aparece recogido. Sí, 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 no, no, el, no, no. En el folio 201 de la sentencia del Papa. Por de eso, por eso, por eso. Pero en relación a las, no vamos a volver a juzgar el hecho, pero sí en relación, si la pregunta es, eso es, si la relación que pudiera tener el señor Camps con quién, porque es que no me ha aclarado. Si fue él quien le presentó al señor Cotino para que finalmente, aparece en los hechos probados, y para finalmente le dieran la retransmisión del evento. Bien. Con la venida de su señoría, para ilustrar correctamente a mi patrocinado, y ya que se le está poniendo de manifiesto unos hechos probados de una sentencia, que no, en su totalidad se le den. Es claro. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es aclarar la pregunta. Exactamente con quién dice que tenía relación. Sí, puso en contacto al señor Álvaro Pérez con el señor Cotino, coordinador de facto de la Fundación, para que finalmente se iniciaran las conversaciones que concluyeron con la retransmisión de la celebración del quinto encuentro mundial de las familias en Valencia. ¿Puedo contestar? Sí, claro, claro. La señora fiscal, señoría, ha dicho coordinador de facto. Bien. No, 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 perdone, es que está sentenciado, es que está sentenciado. Claro, sí, sí, por eso. No, 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 no. En la visita del Papa, la Fundación Quinto Encuentro, la jueza de instrucción de Valencia dice claramente que el señor Cotino no era coordinador de facto de nada. Bien. Pero, y además fuimos todos absueltos, señoría. Sí, sí, pero es que, señor Camps, ya lo he aclarado yo, que la pregunta no va por ahí. La pregunta es, concretamente, si usted presentó al señor Álvaro Pérez, al señor Cotino. A nadie. De acuerdo, gracias. Cosa que el señor Cotino dijo, que nunca jamás había presentado al señor Álvaro Pérez. Lo digo para que no quede duda, sí, señoría. Sí. Bien, en lo que tiene que ver con el Open de tenis, usted fue, permítame la expresión, la llave que permitió que una empresa recién instalada en Valencia tuviera reuniones a alto nivel para la celebración, para el patrocinio del Open de tenis. ¿En qué año? En el año 2004. ¿2004? Y 2005, ¿no? Creo que eran las reuniones que hubo. Le hablo del 2004. Bueno, ya le digo, ya le digo que no. La empresa se instala en 2003 y las reuniones son de marzo de 2004. Ya estamos hablando de la empresa instalada en el 2003 y no después de Rajoy y Aznar. Pero bueno, sí. Vamos a exhibir, si es posible,
Porque en ese momento la empresa no se presenta como Orange Market. Vamos a el número 69, sí. Por favor. Diligencias previas 275-08-R5, documento 59-DES-PS-3JTOLVS, usuarios Isabel José, Audux Express, bandeja de entrada DBX. Mire, no, antes de abrir el... ¿podemos abrir primero el correo? El 69, por favor. Mire, sí, pero no, no aparece... Ah, es que se lo diga... Bueno, pues el correo, lo que vamos a abrir entonces es el documento porque... De... El correo de 23 de febrero de 2004 de Ignacio Blanch, con copia Orange Market, reunión Club de Tenis Valencia para Álvaro Pérez, si es posible ahora sí abrir el archivo adjunto. En el que ya estaba Álvaro Pérez, Ignacio Blanch, reunión de tenis Valencia, sábado 21 de febrero. ¿De qué año? Si ha visto el correo es 2004. Vale. Reunidos con representantes de CTV, DT, IMG, Management de Ferrero y propietarios del torneo ATP a celebrarse en Valencia a partir del 12 de abril. Habla el presidente del tenis y dice que la presencia de ATP, de AP, perdón, es para proteger intereses de nuestro cliente Generalitat en el desarrollo del torneo al que la institución aporta 1 millón de euros. IMG dice que esperan consolidar y ser el tercer torneo de España. El director de tenis dice que se trata de distribuir el trabajo entre las partes y al mismo tiempo velar por las obras en curso en el club. Se sube a la sala de juntas. AP expone naturaleza, experiencia de Special Events. No confundir con la empresa del mismo nombre radicada en Barcelona. Special Events tiene 12 años de trabajar para clientes como el PP, el Gobierno, bancos, Telefónica, en cosas complejas, grandes a gran escala. Se expone a pie de mapa el que va a poner la grada para 3.500 personas, torneo pequeño, que atraiga un total de 25.000. Bueno, siguiendo Generalitat aporta 1 millón de euros, entiendo que esto lo sabría usted, el 45% del total. Special Events entra en calidad de empresa asesora de la Generalitat en su imagen y acciones. Los representantes de IMG y TDT se interesan por el contrato a firmar. Se habla del Viles, de los palcos, de las zonas VIP, de los patrocinadores ya confirmados como SEAT, Porcelanosa, Yadro, Coca-Cola, a los que se ha hecho briefing de presencia y visibilidad mediante el nombre de publicidad estática. Hacen un hincapié en los honorarios de Special Events AP antes de asegurar nada. Hace hincapié en el calendario en el que le gusta pensar y madurar las cosas con flexibilidad. Se le presentan 15 días de gira, pero va a sacar tiempo para ir dando forma al proyecto. Pide que se envíe la mayor brevedad información por escrito. Se habla de anécdotas, coyuntura, IMG, DT, TDT. Agradecen la presencia de especialistas por cuanto le cuesta manejarse con los políticos, especialmente dada la actual coyuntura. Se produce intercambio de tarjetas. Me habla de lo dedicado de las determinadas decisiones. AP hace hincapié en la necesidad de disponer de información por escrito. Vendrá a Valencia la próxima semana. La Generalitat cuenta con calpa de tamaño de una pista, 20x40. Se habla del Máster de Madrid. Estos le han ido comprando el torneo. Bueno, todo surge a partida pádel con Maeso. Se perfila en Granada el torneo y se queda a mandar. La pregunta es, en este primer momento, aunque usted dice que es verdad, se constituye en 2003, se presentan como Special Events, la empresa que venía realizando los actos del partido. ¿Tampoco usted me dio para que Special Events tuviera algún tipo de intervención en el Open? Ahí no lo pone. No, pero yo le pregunto, porque no, como obviamente. Dice que en ese momento era Orange Market. No, yo no sabía que era Orange Market. Lo que le he dicho es que qué curioso que Orange Market va cambiando de fechas en función de las necesidades de la acusación. Pero bueno, en cualquier caso, aquí no estoy por ninguna parte. Mire, si es posible, escribimos el número 70. R11... E31, tomo 4. Mire, si algo nos ha quedado claro es que los distintos altos cargos de la Generalitat Valenciana lo que hacían era recibir a diversas empresas y en este caso, como nos explicó el señor Pablo Crespo, esta era la presentación del grupo de empresas en 13 de agosto de 2003. Si podemos seguir avanzando, lo vimos en aquella sesión, si podemos ir al escaneo 14... Bien,
Aquí aparece para quienes trabajan, instituciones y de organismos públicos, el Partido Popular Nacional, el Partido Popular Europeo, el PP del Parlamento Europeo, Presidencia del Gobierno, Ministerio de Cultura, Comunidades Autónomas de Madrid, Valencia, Castilla y León, Galicia, Ayuntamiento de Madrid. Y si seguimos avanzando, si es posible ir seguir avanzando. Aquí aparece quiénes lo componen: Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Isabel Jordán, Fernando Torres, Javier Pasanao, Eduardo Hausi, Javier Nombela, Marta Olea. Y aquí aparece, si es posible, el esquema del holding, en el que aparece Special Events, aparece TCM, aparece Pasadena Viajes, Orange Market, Real Green y Boomerang Drive. Realmente, después de esta presentación, ustedes no sabían que formaban parte. Con la venia de su señoría. ¿Dónde está la presentación? No, perdón, ¿dónde está la presentación? Esta presentación. Pues ¿pero dónde está la presentación? Esta presentación. No, pero ¿dónde está la Generalitat Valenciana? ¿Dónde está la Generalitat Valenciana? Vamos más arriba. Sí, no, dígame, no, por favor. Como que trabajan para ustedes. No, ¿dónde? No, yo no lo he visto. Yo no lo he visto. A lo mejor me he perdido algo. El que hemos dicho antes era el 14. A ver, no, en el siguiente. A ver si hay Partido Popular Nacional, Partido Popular Europeo, Parlamento Europeo, Internacional Democrática Cristiana, Presidencia del Gobierno, Ministerio de Agricultura, Asuntos Exteriores, Hacienda, Justicia, Comunidad Autónoma de Madrid, Valencia, Castilla, León, Galicia, Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Madrid. Sí, sí, pero ¿dónde pone que trabaje para la Generalitat Valenciana? ¿Dónde lo pone? No. Es que la Comunidad Valenciana es la Comunidad Valenciana de los 5 millones de habitantes. Tendría que poner Generalitat Valenciana, porque fíjese que pone Ayuntamiento de Madrid y no pone Madrid. Ayuntamiento de Majadahonda y no pone Majadahonda. O sea, fíjese qué importante. Pone Partido Popular Nacional, Partido Popular Europeo. Aquí pone Comunidad Autónoma de Valencia, que, por cierto, como ustedes saben, el nombre de nuestra comunidad no es Comunidad Autónoma de Valencia, es la Comunidad Valenciana. Es que es muy raro, permítame, pero aquí no pone en ningún lugar que haya venido alguien a dónde de la Comunidad Valenciana. ¿A qué parte? ¿A Torrevieja? ¿Con la Vinaroz? Con la venia, señoría, mi protesta. En la introducción de la pregunta por el Ministerio Fiscal, posiblemente por error, se ha dicho que esta presentación se le exponía a las administraciones públicas. No, textualmente. No. Imagino que por error, sí. No, toma nota. No es por error. Al hilo de su protesta, es que yo quería aclarar eso precisamente. Esto efectivamente es una presentación, es un PowerPoint. Entonces, la cuestión es... La pregunta que se introduce era exactamente... Pablo Crespo dijo que esta era la presentación que ellos hacían cuando se reunían con la administración. Pues correcto, ya está. Distintos altos cargos de la administración... Correcto, ya está clarificado. Con la venia de su entonces, señoría. Perdone, no. Entonces, la pregunta que yo le traslado al señor Camp, si usted conocía esta presentación... Ni yo, señoría, ni nadie, porque bueno. Es imposible que a un alto cargo de la Comunidad Valenciana vayan con Comunidad Autónoma... Perdone, repetir porque sea... No, vuelvo a encender, eso es. ¿Es aquí? Vale, igual no, ha sido yo accidentalmente. Repita la pregunta. Lo que le decía, señoría, es que es imposible que un alto cargo de la Generalitat Valenciana no le duela el corazón o los ojos al ver Comunidad Autónoma de Valencia, de Madrid, de Murcia, de Galicia, ¿qué es eso? Y aparte, ¿a quién? La Comunidad Valenciana es enorme. ¿A qué parte de la Generalitat? ¿A la Administración Autonómica, a los órganos públicos, a la Consejería de Sanidad? ¿A quién se le presenta? Bien, pero ya le está contestando. De acuerdo, gracias. Pregunta, señoría. ¿Me ha parecido que el documento está en inglés? Sí, hay partes en inglés y parte en castellano. ¿Para la Comunidad Valenciana? No, esto ya... Usted lo valorará. Continúe. Gracias, con la venia de la sala. Mire, usted, además de para su partido, ¿tuvo conocimiento en tiempo real de si la empresa Orange Market estaba trabajando para la Administración Valenciana? No. Es que no sabía que existía la empresa Orange Market, pero no hemos terminado con lo del tenis. Lo hemos dejado a medias. Yo le pregunto si introdujo a Special Events en vez de Orange Market o introdujo a Álvaro Pérez. No, es que me parece... Pero bueno, yo ya la tengo por contestar. Yo no, porque yo quiero contestar para que su señoría sepa de qué va el Open de tenis. Porque sí, es una pena. Perdone un momentito, sí. Es que si no es un lío. Efectivamente, tiene razón en el sentido de que nos hemos ido del Open de tenis a una presentación a una que pone. Presentación. Claro. Pero esto es el Ministerio Fiscal que nos tendrá que decir. Yo la tengo decir por contestada. Si... Yo no, la tiene por contestada. Es que yo no he contestado. Es que yo no he contestado. No sabía lo que era Orange Market. No, eso es de ahora. Sí, pero de hace 5 minutos era otra cosa y yo no he terminado de contestar y usted no me deja contestar. Aclare esa por favor, pregunta. Vamos a ver. Muy importante también, señoría. Yo gano las elecciones en mayo de 2003. El Open de tenis ya se está celebrando en Valencia, en el Club de Tenis Valencia.
ya se estaba celebrando. No sé si usted lo sabía, señora fiscal. Sí, pero es que no, señor no Camps, perdone. No voy a hacer, lo siento, es una forma de actuar, vale, que no corresponde, perdone. Bueno, pero conteste la pregunta. Vale, pero solo es por ilustrar, de verdad, no lo estoy haciendo por ninguna otra circunstancia, por ilustrar. En el 2003, en primavera ya se está jugando ese campeonato. Por lo tanto, yo no soy presidente de la Generalitat Valenciana cuando ese campeonato está celebrándose en Valencia, igual que la MotoGP en el circuito de Cheste. Yo soy presidente de la Generalitat y eso continuó con su ritmo, continuó con sus patrocinadores y con lo que sea, porque tiene su propia vida este tipo de cuestiones. Lo que sí que recuerdo es que la persona que era propietaria de ese torneo era Juan Carlos Ferrero, que además era el número uno del mundo justo ese año. Yo le di la alta distinción de la Generalitat Valenciana por mérito deportivo. Sí, pero, señor Camps, ya lo entiendo que se va. Pero, mire, le vuelvo muy esquemáticamente. La pregunta era, ¿qué intervención tuvo usted en el Open Tennis y, en concreto, en la reunión de marzo del 2004? Ninguna, que esa es la que no había preguntado. Ninguna, porque ya estaba en marcha el torneo. Ya estaba, antes de llegar yo. Eso es. Vale, pues ya está. ¿Y el que se diera 1 millón de euros para el torneo de la Generalitat tuvo algo que ver en esa decisión? Obviamente no. Vale. El tenis ahora, por ejemplo, está costándole a Ximo Puig 3 millones de euros. No sé si tendrá algo que ver con esto, pero y es mucho más y menos importante que lo que hacíamos nosotros. Es que estamos hablando de contingencias económicas que para un presidente de la Generalitat no tienen la envergadura que a lo mejor tienen cuando estamos hablando de manera suelta. Lo digo para contextualizar, perdone. De acuerdo. Mire, usted en ningún momento tuvo noticia o que Orange Market estaba haciendo el Open de tenis, la retransmisión de la visita del Papa, ya nos ha dicho que tampoco, o toda aquella contratación que estamos hoy aquí dilucidando, o las ferias de Fitur desde 2004 hasta 2009, llegando a un importe aproximadamente de 7 millones de euros. ¿Usted en algún momento tuvo conciencia de esto? ¿Alguien se lo dijo? ¿Lo leyó en algún sitio? ¿O alguna pregunta? Ha dicho antes una pregunta parlamentaria. ¿Tuvo conciencia de que quienes estaban realizando los actos para el Partido Popular en Valencia también tenían un volumen importante de contratación en la Administración valenciana? Muy bien, perfecto. El Open de tenis no lo organiza Orange Market. Eso también tiene que quedar claro. Lo organiza Juan Carlos Ferrero, que es lo que estaba intentando explicar, con la gente con la que lo organiza. Y luego he sabido, además, que vinieron otras empresas nacionales y multinacionales para intentar dar otro salto que se dio en el año 9 hacia el Ágora. Por lo tanto, Orange Market, ni nadie, que no por Orange Market, sino Camps SL, no podría haberlo organizado. No es porque quiera despreciar a nadie. Eso porque es una organización de la ATP. No lo puede organizar nunca Orange Market. La visita del Papa no la puede organizar Orange Market. La organiza el Vaticano, con las instituciones del territorio, el Gobierno de España, con el que estuvimos en contacto constantemente, con el presidente Zapatero, personalmente yo, la Generalitat, la Diputación Provincial. Por tanto, Orange Market no puede organizar la visita del Papa, nunca en la vida. La señal de televisión la organiza Canal Nou y Radio Vaticano, Televisión y Radio Vaticano, que son los que organizan la señal. Es que Orange Market, ni ninguna otra empresa, por muy fuerte, Iberdrola, no podría haber organizado la visita del Papa, fíjese. Una empresa del IBEX, porque lo organiza quien lo tiene que organizar. Terminando, los pabellones, nunca lo supe. ¿Por qué podría haberlo sabido? Por ejemplo, se me ocurre que una empresa hubiese recurrido la adjudicación de algún Fitur. Tampoco lo habría sabido. Pregunté luego, nadie recurrió a aquellas adjudicaciones, que se daban por concurso público y por mesa de contratación con funcionarios. Podría haberlo sabido, porque muchas contrataciones de la Administración, para eso está el Partido Socialista, cuando hay lío, pues van al Parlamento y dicen, esta adjudicación ha sido rechazada. Y entonces, en ese momento, yo sí que me Vamos puedo... Vamos a ver, mire, señor Camps, y ahora no quiero interrumpirle, pero dejemos aparte las cuestiones políticas. ¿Eh? No es vale, una cuestión del Partido Socialista, en el que, si la pregunta se le hace es por el Partido Popular, es porque... porque estos señores llevaban los actos del Partido Popular, totalmente, pero no se le habla de partido. No era en plan evitemos peyorativo. Cualquier tipo de confrontación. Totalmente política. De acuerdo. Pero no bueno, era, continúe. No continúe. Era peyorativo, era porque es legítimo que la oposición lleve una adjudicación que ha pasado muchas veces, que se sienta contraria a derecho y hay debate. Yo he tenido muchos debates de contrataciones, pues no sé, adjudicación de un hospital, por ejemplo, de una carretera o de lo que sea. Ahí puedo saberlo. Pero es que yo, durante aquellos años, le puedo asegurar y podemos ir a la hemeroteca, nunca jamás supe que ninguna empresa hubiese recurrido o criticado este tipo de adjudicaciones. Por lo tanto, ¿cómo puedo saber yo? Mire, podemos poner el número 43, por favor.
Se trata de la noticia de Levante de 23 de enero de 2009, que introduzco porque de la misma se habla entre Álvaro Pérez y Vicente Rambla el 23 de enero de 2009 a las 8:47. Álvaro y además, posteriormente, Correa y Álvaro el 23 de enero de 2009. Y Pablo y Álvaro también el 28 de diciembre de 2008 a las 15:33. Si ve en esta noticia, que es de poco antes de empezar Fitur, dice: Turismo adjudica 5 ferias a la empresa que monta los actos del PP de la Comunidad Valenciana. La Consellería de Turismo resolvió el pasado 15 de enero el concurso para el suministro del diseño, montaje y desmontaje de los stands de la Comunidad Valenciana de la Feria de Fitur en Madrid, Feria Internacional de Turismo de Valencia, Expo Vacaciones en Bilbao, SIT en Barcelona, Feria Intour en Valladolid, a la empresa Orange Market por 789.500 euros, a los que hay que añadir el 16% de IVA, 126.320 euros. La resolución que lleva la firma de Jorge Juan Muñoz Gil, subsecretario del departamento que dirige Angélica Chur, perdón, no sé valenciano, entonces discúlpeme la pronunciación. La adjudicación se produce por 5º año consecutivo. Orange Market ha sido responsable del montaje de los stands de promoción turística desde 2005. La empresa fue constituida por Álvaro Pérez en otoño de 2003, cuando se instaló en Valencia, procedente de Madrid. Orange Market es una de las empresas de cabecera del Partido Popular de la Comunidad Valenciana en la organización de sus actos electorales y de partido. Las pasadas elecciones autonómicas de 2007, la empresa facturó a los populares valencianos alrededor de 175.000 euros, según los datos recogidos por la Sindicatura de Cuentas en el último informe de fiscalización de gastos electorales. El mismo documento señala que Orange Market incumplió su obligación de comunicar al síndic las prestaciones realizadas a los partidos de la campaña electoral. Álvaro Pérez aseguró ayer, tras ser consultado por Levante EMV, que ya ha resuelto la incidencia y tiene documentada convenientemente la información entregada a la sindicatura dentro de su orden, su margen y su espacio de tiempo. Pérez recordó que ese informe recoge una lista de 15 empresas que también incumplieron con la obligación de informar a la sindicatura de sus servicios a partidos políticos. Sobre la adjudicación de turismo, Pérez sostuvo que la oferta de Orange Market era la mejor y la más barata, y sobre el hecho de que la resolución del concurso se firmase el 15 de enero, a apenas 13 días de la celebración, Pérez indicó que los responsables de turismo le comunicaron por teléfono una adjudicación provisional en diciembre a la espera de cumplir el plazo de alegaciones. Orange Market trabaja en diciembre a la espera de cumplir plazo de alegaciones. Orange Market trabaja desde hace varias semanas en el diseño y montaje del pabellón de la Comunidad Valenciana. La adjudicación publicada ya en el boletín oficial. Orange Market se ha abierto hueco en el mercado valenciano en los últimos años. También presta servicio en materia de marketing a la Feria de Valencia, donde realiza labores de apoyo como colaborador externo. La entidad que preside Beto Catalá ha sido elegida en varias ocasiones por el PP de la Comunidad Valenciana para la celebración de actos. En la Feria de Valencia se celebró en otoño el año pasado el Congreso Regional. Orange Market se encargó del montaje. ¿Esa noticia tampoco la vio usted? Vamos, no, es una noticia, tuvo noticia de ella. Para mí es una noticia absolutamente, como podrá comprender, menor, y nadie me dijo absolutamente nada. Pero el señor Vicente Rambla sí llamó a Álvaro Pérez al respecto aquella pues lo haría, mañana. Pues lo haría, perfecto. No, no se la pasaron tampoco. Bien, no, desde luego que no me la pasaron. No, como dice que no tenía manera de saberlo. No, no tenía manera de saberlo, porque no me pasaron esta noticia. Bien. Ya le digo que el debate político se sustanciaba en el Parlamento, y allí esto no llegó al Parlamento, por lo que me parece, vamos. No sabe si se intentó hacer alguna pregunta al respecto en el Parlamento en 2005 o 2007. Que yo sepa no, ¿eh? A lo mejor sí, no quisiera ahora errar, pero que yo sepa no. Y desde luego a mí no me llegó, y desde luego yo como presidente de la Generalitat empecé a contestar de estas empresas justo cuando saltó Gürtel. De ahí sí que soy consciente de todo este lío. Pero a partir del mes de febrero o marzo, mire, hasta ese momento no. Viendo la contratación que estamos aquí enjuiciando, estas otras contrataciones que, si bien, como usted bien dice, Orange Market no organizó, pero sí fue contratada de una u otra manera o incluso a través de una empresa pantalla en el caso de la retransmisión del Papa, le quería preguntar, la noticia de interview a la que se ha referido usted efectivamente es de abril de 2005. Buena parte de la contratación que estamos analizando es incluso posterior. Entonces, si es posible ver el número 9, que es el tomo 2 de la pieza separada documental, como anexo al informe de la UDEF-BLAC 18 de julio de 2008 relativo a los antecedentes de SEBLAC de Francisco Correa Sánchez, aparece, en concreto, la noticia aparece en los folios 211 a 217, en el escaneo 477. Bueno, entonces dice, voy a leer la noticia, dice: el cabeza del llamado clan Agag es el empresario Francisco Correa, uno de los testigos de la boda de Alejandro Agag con Ana Aznar, como ya se ha indicado, su empresa matriz es Eventos Comunicación Marketing FCS, que da marca al grupo FCS, que tiene su centro neurálgico y operativo en el piso cuarto del edificio número 40 de la mencionada calle Serrano, en el barrio de Salamanca. Muchos son los pagos concedidos por
gobiernos del PP a la empresa Special Events, creada el 2 de septiembre de 1994 y cuyo objeto social es la organización, promoción y comercialización de convenciones, eventos, congresos y todo tipo de actos públicos. Así, por ejemplo, el Ayuntamiento de Majadahonda le ha pagado 87.000 euros en una serie de facturas en las que no se especifica casi nada. Los pagos se refieren a facturas etéreas que hacen referencia a fotocopias, copias de CD y hasta la realización de vídeos de fútbol sala. En los documentos contables se observa que Special Event consigue facturar al ayuntamiento cada 3 o 4 días, siempre mediante cantidades pequeñas que rondan 500 euros. Se trata de fraccionar los pagos, evitar el control de la intervención municipal y ser pagados directamente por el gabinete del propio alcalde. Son facturas que no especifican detalladamente su concepto. Los últimos cambios habidos en Special Event son también singulares. Datan del borne del 5 de agosto de 2003. Ese día se producen una serie de cambios en la entidad para ser presidida por Pablo Crespo, que hasta entonces había sido secretario del Consejo de Administración. Pablo Crespo Sagariz también preside o forma parte del Consejo de otras empresas que han facturado para el Ayuntamiento de Majadahonda en los últimos años, entre ellas CCN, Boomerang Drive, Creiva SL y una agencia de viajes que trabaja para el municipio y para el PP como Pasadena Viajes. Curiosamente, esta agencia fue la encargada de organizar en Madrid la última asamblea de la Federación de Municipios Españoles, entonces controlada por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Otra afín al clan Agag. Pasadena Viajes, al igual que Special Events, tuvo la primera sede en Velázquez 85 y ahora está en Serrano 40 bajo la marca FCS. Mi pregunta es, a la vista de estas noticias, aquí en esta sala se ha puesto de manifiesto, entre otras, Esperanza Aguirre, el 21 de abril de 2017, que tras estas noticias se dio orden de dejar de contratar con las empresas de Francisco Correa. ¿Cómo explica que a partir de ese momento se siguiera contratando en Valencia con este grupo de empresas? Yo creo no haber leído ni el nombre Álvaro Pérez ni Valencia en la noticia. ¿Es así? Es que no lo he podido ver bien. No. No aparece ni Valencia ni aparece Álvaro Pérez, lo digo porque aparece Special Events. Es que yo no sé qué es Special Events, ni sé quién es Francisco Correa, ni sé quién es Pablo Crespo. Es que no sé quiénes son. De todos modos, esta revista nunca la he leído y, en segundo lugar, nadie me pasó noticia de esto. Pero fíjese lo que le estoy diciendo. En esa noticia no aparece Valencia para nada. No, el Ayuntamiento, la Generalitat, pero, Camps, Álvaro Pérez. Disculpe, si no lo he entendido yo mal, la orden fue a nivel general. Con estas empresas, me imagino, pero es que no estábamos trabajando con esas empresas. Es que Álvaro Pérez trabajaba para el partido haciendo los actos del partido. Me imagino, porque es que ni conozco esta noticia, que la he conocido aquí, gracias a usted, ni conozco ninguna cosa de estas. Trabajaba para el partido. Me imagino que nadie diría, si no aparece Valencia y no aparece Álvaro Pérez, ¿para qué vamos a...? No sé quién lo leyó en Valencia, pero fíjese, es que en la noticia que usted me acaba de poner no aparece ni Valencia, ni Álvaro Pérez. Álvaro Pérez era la persona que llevaba la cuenta del partido. Pero ahí no lo pone, o lo pone. Yo solamente digo si usted recibió instrucciones de no seguir contando. No, yo no recibí ninguna instrucción porque, fíjese. Y lo contrario, discúlpeme, ¿usted animó en algún momento a que se contratara con la empresa Orange Market? No, ¿a alguien lo recomendó? No sé si nunca, por su valía, por su nunca, jamás. Es que no sabía precios. Que existía la empresa, señora fiscal. Es que no lo sabía. Yo sabía que Álvaro Pérez trabajaba para el partido, porque continuó trabajando para el partido. Hasta que saltó todo este lío. Y es que, fíjese lo que le he dicho antes, que creo que es muy importante. He visto aquí durante estos días las declaraciones, con abogados incluso comunes, de todo este grupo de personas. Crespo, Correa, toda esta gente, Magariños, Jordán, Álvaro Pérez. Me da cuenta aquí, me da cuenta, porque estaba sentado ahí, luego estuve sentado en otro lado, que hay una pirámide de jefatura evidente. Lo he visto gráficamente. Y me pregunto, ¿cómo es posible que en esta pirámide también constituida, jerárquicamente constituida, siendo yo el presidente de la Generalitat, diciendo tantas cosas que dicen de Valencia, no se pusiera en contacto conmigo nunca el jefe y el subjefe de este grupo? Es que es absurdo, es que es surrealista, es que no tiene sentido. Si realmente hubiesen querido hacer algo en Valencia, me imagino, pensando que yo iba a estar con ellos, me habrían dicho, vamos a tomar un café. Nunca tomé un café, por cierto, nunca tomé un café con Álvaro Pérez, ni comí con él, ni nunca estuvo en mi casa. Ni nos fuimos de viaje, ni tuvimos ningún tipo de relación personal, ni paseamos por la calle, ni nos fuimos a un jardín, nunca jamás. ¿Y fue a la boda? Fui a la boda, sí, fui a la boda, y eso lo he explicado y lo voy a explicar si me van a poner otra vez el discurso. ¿No coincidió con él en Roma? No coincidí con él en Roma, y no quiero enseñar más fotografías, porque al final esto va a ser aburridísimo. No coincidí con él en Roma porque la delegación, que ya se vio en la visita del Papa, en el circuito, en la Fórmula 1, en los trajes, porque de esto he contestado a ustedes constantemente, se nota claramente que la delegación, que no estará en esta causa, pero estará en otras causas, la delegación es una delegación cerrada, porque vamos al Vaticano.
cerrada por la Embajada de España ante la Santa Sede y el Ministerio de Asuntos Exteriores, ni por mí, porque es quienes nos envían las invitaciones. Yo no monto una delegación para ir a ver al Papa y a los cardenales. Es el Gobierno de España. Hay una cena, el cóctel que se da en la Embajada Española ante la Santa Sede, hay unos actos, una reunión, una etiqueta. Me dicen, tiene que venir aquí de esta manera, tiene que ir de otra manera. Es así como funciona. Si este señor apareció por allí, que parece ser, según usted, apareció por allí, pues apareció por allí. Si encima se vistió de frac o de chaqué o de soldado suizo, pues lo que crea conveniente. ¿Pero qué le voy a hacer? ¿Qué problema voy a...? ¿Cómo puedo resolver yo eso? Es la resolución imposible. Tener que explicar por qué este señor aparece en Roma. Ni idea. Pero yo fui con una delegación, porque era el presidente de la Generalitat Valenciana. Y es que había un cardenal que se convertía en tal, era creado cardenal, un valenciano, por eso fui. Porque normalmente los presidentes de comunidades autónomas van cuando un obispo es convertido, es creado cardenal de su diócesis, o porque pasó por su diócesis, o porque es natural de esa comunidad autónoma. Y así hemos sido todos, presidentes del PSOE, presidentes del PP. No es por cuestión de enfrentamiento, es porque es como funcionamos. De hecho, en este viaje, la cabeza de la delegación era Teresa Fernández de la Vega. Era mi jefa de delegación, mi jefa. Y yo tenía que ir detrás, un paso detrás de ella, porque es el protocolo. También estaba José Bono, que estábamos al mismo nivel, porque don Antonio Cañizares había sido obispo de Toledo, arzobispo de Toledo, y vino también José Bono. Y vino Ángela Cebes, porque era de Ávila, porque don Antonio Cañizares había sido obispo de Ávila. ¿Comprenden? Y me imagino que habría alguien de Granada, porque también lo fue de Granada. Es que esta es la realidad. Por eso, estaba en Roma, estaba Álvaro Pérez. ¿Y yo qué quiere que le diga si estaba en Roma? Pues, es que es absurdo. Pues estaba en Roma, pues muy bien. Coincidimos en Roma. ¿Y qué? Pero es muy importante lo de la delegación, ¿eh? Porque además está todo tasado, tasadísimo. Sí, también es muy importante que viene también la sentencia. También. Señoría, disculpe si interrumpo, pero es que necesito hacer a la presidencia una objeción, si no le importa, y es que aperciba a la letrada del, creo que es del PSOE, a la letrada de acusación particular, que no para de hacer aspavientos, sonreír, y muestra una falta de respeto, bajo mi punto de vista, a los aquí presentes. Con todos mis respetos, creo que todos los que la tenemos enfrente la estamos viendo. Yo no lo he visto, pero evitemos confrontaciones de ningún tipo. Claro, porque, lo que sí, luego, la máxima compostura. Exacto, por respeto a la sala. A todo el mundo en general. De acuerdo. Gracias. Si nos habíamos quedado en la visita al Papa, perdón, la visita a Roma. Continúe. Bien, usted no fue, o nadie le trasladó, si existía un conflicto de intereses en el hecho de que las empresas que estaban la empresa que estaba realizando los actos del Partido Popular estuviera siendo contratada en este volumen con la Administración Pública. Nadie le trasladó si había un conflicto de intereses y le trasladaron también la regularidad o irregularidad en la que se estaba contratando. Nunca me trasladaron nada, porque es que fíjese, si hubiesen trasladado la más mínima irregularidad, yo habría cerrado definitivamente cualquier tipo de relación con ellos, cosa que hice en cuanto supe del lío, que era un viernes de febrero, tomé la decisión, cogí al gobierno y al partido y dije, se acabó hoy. No sabíamos nada, era un viernes. Sabíamos que había ido la Guardia Civil o la Policía Nacional, en este caso, a la Agencia Valenciana de Turismo, sabíamos que estaba pasando algo y yo tomé la decisión, sin cortarme nada. Podría haber dicho, no, como es mi amigo, vamos a continuar. No, yo fui el que tomé la decisión. Y dije, se acabó, no sé de qué estamos hablando, no sé qué ocurre. Pero obviamente la Administración Autonómica cierra, bunkeriza su funcionamiento en relación con esta gente y el Partido Popular expulsa en este mismo instante a esta gente del partido. Oiga, si hubiese tenido algún tipo de miedo, algún tipo de preocupación personal porque algo me podrían haber dicho en el futuro, yo no habría tomado esa decisión. Habría estado viendo a ver un día, otro día, a ver si hay forma de resolverlo, de solventarlo, cuál es el tamaño y el alcance del problema. Pero no, ese viernes, después de venirme de la apertura del 600 aniversario del padre Chofré en el monasterio del Puig, me vine al Palau de la Generalitat, me senté, hablé con la consejera de Turismo y le dije, Angélica, ¿algún problema? Y me dijo, no hay ningún problema. Han venido por un contrato de Fitur y se lo han llevado el Garzón, parece ser del juzgado de instrucción número 5 aquí, de esta casa, de la Audiencia Nacional. Pero hay algún problema, Angélica, no tengo ningún problema, no ha habido nunca ningún tipo de problema con este tipo de adjudicaciones, pero en cualquier caso tal. Entonces, puse en marcha, a través de mi gabinete y a través del partido, dije, se acabó, vamos a cerrar esto porque si es Garzón, tiene que ser muy gordo, no puede ser ninguna tontería. Si es la Audiencia Nacional, tiene que ser algo muy gordo, no puede ser una tontería. Y yo con tonterías de estas no voy a jugar. Y se cerró. Si hubiese tenido el más mínimo problema, señoría, habría dicho, vamos a ver qué ocurre, a ver qué pasa. Porque como son nuestros amigos, no, aquí ni amistad ni nada.
¡Pum! Se cerró. Disculpe, señor Camp, pero sí. ¿No era posible continuar la contratación? ¿O estoy yo confundida? Habían sido detenidos el día 3 y pasaron a prisión. No se podía contratar con esas empresas. El viernes no estaba detenido Álvaro Pérez. El día 6 fue cuando se entró. El viernes, le digo, el viernes. ¿Y usted, no es, ¿y usted iba a contratar el sábado y el domingo? Oiga, yo no sí, sabía si iba a ser detenido. Improcedente. Hombre, absolutamente, porque pero yo no sabía si iba a ser detenido. La pregunta es improcedente, ya lo ha aclarado usted. Me imagino, porque yo no sé, porque es que es más. No, tranquilo, tranquilo. Los detenidos de Madrid no sabía que tuviesen que ver con nosotros. No conteste, todo esto. No conteste. Bien, mire, respecto de la... Usted ha negado cualquier tipo de relación con Álvaro Pérez. Hemos oído diversas conversaciones que no voy a volver a reproducir. La del día no me importaría, ¿eh? No me importaría. No, no. Estoy preparado para escucharlas de nuevo, ¿eh? Más que nada por economía procesal hemos oído todas estas conversaciones con los distintos miembros de su familia. ¿No existía una proximidad o una confianza entre ustedes? No, y voy a intentar explicarlo porque creo que también es importante. La noche de Navidad, de Nochebuena, voy a ver si lo encuentro. Bueno, este es mi equipo, mi último equipo, señoría, pero la noche de Navidad me había pasado lo siguiente. Esto me había pasado. Estos son las 12 del mediodía del día de Nochebuena en la Moncloa. Acabo de conseguir, estoy con mi consejero de Hacienda, acabo de conseguir del señor Zapatero 2.500 millones de euros para la Comunidad Valenciana y para la financiación y un compromiso del presidente Zapatero de que Valencia va a ir escalonando para poder llegar a la media nacional de financiación, que es uno de los grandes problemas de la Comunidad Valenciana. Cogí el coche oficial, me volví a Valencia, iba exultante, como se pueden ustedes imaginar, porque este es el agua y la financiación son los dos grandes problemas que yo tenía que intentar resolver como presidente. Nos volvimos exultantes, mi jefa de prensa, mi directora de gabinete, llegué a Valencia y me preparé para la noche buena. Yo todas las noches buenas y los días de Navidad y los días 31 y 1 de enero, 31 de diciembre y 1 de enero, me intento repartir, sigo haciéndolo ahora, pero bueno, en aquella época, imagínese, llamadas telefónicas a mucha gente para felicitar la Navidad. Me ha gustado siempre tener esa cercanía. Este señor era colaborador del partido. Esto lo he explicado además porque tengo la enorme suerte de que siempre he contado lo mismo, señoría, a ustedes, siempre, y por eso he sido absuelto 9 veces ya. Yo lo que hacía era tener una relación de gente del partido y de gente de la institución para llamar, aparte de mis amigos del colegio, de la facultad y personas que yo conozco y que quiero mucho. Entonces, ya creo que la hora de la conversación es las 9:30, 10:15, o sea, debía estar ya en casa de mis padres, en un despacho en casa de mis padres, terminando las conversaciones telefónicas. En la lista de gente del partido, Ricardo Costa me pidió, por favor, que llamara a Álvaro Pérez en algún momento, y le llamé ese día, porque habíamos hecho un congreso regional del partido y había tenido una, que es una de las fotos que aparece ahí, fíjese, si estamos hablando cerca de eso que ustedes dicen, que rompió el partido con nosotros, habíamos organizado un congreso muy bonito y lo había organizado él, o sea, el escenario, tal, no sé cuántos, pim, pam, pam, bien, de acuerdo. Y yo se lo agradecí de esa manera, después de tener esta sensación de haber conseguido algo grande para la Comunidad Valenciana. El día de Nochebuena, una llamada telefónica de estas características. Yo no sé por qué se ha sacado de quicio esta cuestión, pero bueno, se ha sacado de quicio y la vida es así. Ya le digo que estoy preparado para escucharla N veces más, porque la he escuchado muchas veces. No, sí. Le quería, durante los meses en que estuvieron intervenidos sí. Los teléfonos, se dicen ustedes, yo creo que he contado 8 veces, te quiero mucho, no solamente en esta ocasión, hay otra conversación en la que además le dice, se corta, llama a Isa, habla con ¿Podría ilustrar, por favor, a la sala y a mí, en los meses que están intervenidos los teléfonos, de cuántos días estamos hablando? Pero es que no sé a qué se refiere. Sí, pero deje que interrogue el mister fiscal. Sí, sí. Durante el tiempo que están intervenidos los teléfonos, sí. Con usted hay 2 conversaciones. Sí. Y hay, en ellas se dicen numerosas ocasiones te quiero mucho. Usted en esta conversación le pide una lealtad, bueno, en concreto. Eso es muy político, pero bueno, está muy bien. Sí, bueno. Contarás durante muchos años con mi lealtad, perdona, durante cuántos años, de partido. No, hijo puta, durante toda la vida. Bueno. Por eso, tío, es que espero que sean muchos. Ya, bueno, no tienes que decir durante muchos porque eso tiene un límite, una caducidad. No solamente parece que exista confianza, sino que incluso hablan de lealtad, de amistad con sí. Una lealtad. No, de lealtad, no de amistad. De lealtad. Yo a mis amigos del colegio no les digo quiero que seas leal conmigo. Y en sí. La conversación... No, perdone. Sí, sí, es que es muy importante.
a mis amigos del colegio y digo, quiero que seas leal conmigo. A mis hijos, quiero que seas leal conmigo. A mis hermanas, quiero que seas leal conmigo. Eso no se lo dices a un amigo. A mis amigos de la facultad, a compañeros míos de derecho, quiero que seas leal conmigo, porque la gente diría, ¿qué le pasa a este señor? La lealtad es un concepto político y es importante que se sepa porque este señor tenía una relación política conmigo, no otro tipo de relación. Relación política, por eso hablamos de lealtad al partido, a las siglas, a lo que significaba todo aquello que estamos poniendo en marcha, nada más. Y qué bonito, si le parece, señoría, ¿cómo le voy a decir yo a un señor qué bien hace usted los escenarios? Qué alegría cómo me pones el micrófono. Qué bonito el atril que pusiste la otra vez. Se me ocurrió a lo mejor esa palabra para intentar zanjar todo esto, porque me habría parecido peyorativo decirle al señor que es el tramoyista de los actos del PP, qué bien montas los actos del PP el día de Nochebuena. Me había parecido peyorativo. Ya he hecho la explicación, pero bueno, en cualquier caso, sigamos con las demás conversaciones, porque el otro día, por casualidad, se cortó la conversación que usted puso. Sí, se la pongo entera. Sí, no, si quiere... Sí, sí, pero no lo hice porque... Pero, diría, perdone un momentito, pero... señor Camps, ¿en qué, que usted lo recordará, ¿en qué Nochebuena estamos hablando? Nochebuena del año 8. Del año 8. Es que cuando dice la Ministerio Fiscal, sí, sí, en aquella aclararlo. Época que había conversaciones, estamos, no. No, estamos hablando de la época de la intervención de las comunicaciones, que además ¿esa? Coincide con la adjudicación o la contratación de sí. los grandes eventos de Fitur 2009. De los que, por cierto, no se dice nada en las conversaciones, si no estoy equivocado. Bien, pero que usted lo puede aclarar y, vale, vale. y lo aclarará su letrado, pero deja que haga las preguntas. Mire, nos hemos pasado la Nochebuena del 2008. Sí, luego están las de Reyes. Vamos. Sí, las conversaciones de Reyes. Sí. Mire, si es posible, el número 20, la conversación es que es 22, 23 porque se corta, 23 bis. Mire, la primera es que, como se van cortando, si ponemos el 20, que es del ramo separado de intervenciones telefónicas de las 2.11 del TSJ de la Comunidad de Madrid, ramo separado de y en Madrid de las 2.75, en el ramo separado de intervenciones telefónicas, pieza 8, la conversación 3, 626939329, utilizado por Álvaro Pérez, en el escaneo 156. Sí, la fecha es de 7 de enero de 2009. Empezamos por la 22. Gracias. Sí. Sí. En el escaneo 156. Esa es. Presidente. Hola. Oye, muchísimas gracias. La verdad es que tenemos ganas de decírtelo personalmente. Bueno, tío, yo te quiero mucho, tú lo sabes. Y como te quiero mucho, pues... Ya, pero es demasiado. Es que es más que mucho. No, eso es... Se corta y entonces tenemos que pasar a la siguiente, que es... La 15. Se empieza a oír muy tarde, además. Presidente. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Nada. Es que yo me oigo a mí mismo. Ah, ¿pero tú has leído mi tarjetón? Llama a Isa, por favor. Vale, venga, ya la llamo, no te preocupes. Buenas. Hola. ¿Me oyes ahora mejor? Es que tienes base sin manos o algo así. Voy solo en el coche que vengo de ver a la hija de un amigo que la han operado y... No pasa nada, pero es que me oigo a mí mismo. Se ve que rebota la voz. ¿Y ahora te oyes? A ver, ¿ahora qué tal? Ahora no, vale. Ahora no, vale. Oye, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, escucha, ¿tú has leído mi tarjetón? Sí. Bueno, pues fíjate si te debo. Nada. Sí. Nada. Bueno, yo quiero que nos veamos con tranquilidad para hablar de lo nuestro. Que es cuando tú quieras. ¿Vale? Cuando tú quieras y te dejen y te puedo ir
puedas. Vale, de acuerdo, amigo. Vale, te quiero mucho. Un abrazo muy fuerte. Te paso con Isa. Vale, un abrazo. Yo más. Adiós. Álvaro. Hola. Con el mío te has pasado 20 pueblos. ¿Qué dices? Que sí. Si es un detallito, hazme caso. Un detallito. Bueno, eso, no, eso lo tenemos que hablar, ¿eh? Bueno, vale, va, pues la me tenía mente en la farma, no, en serio, ¿eh? Vale, vale. No, pero, en serio. Oye, dime. Escucha, ¿te ha gustado Isabel el suyo? Bueno, de eso también tenemos que hablar, es que está pequeño. ¿Le está pequeña? Dice, ¿es tamaño de niña pequeña? Y mi... No, yo es que pensaba que sería la muñequita como la tuya. Mi niña, no. Ah. Claro, pensaba en una muñeca de una chica muy joven como tú. Claro, claro. No, yo no bueno, voy a probarlo. No te preocupes, que eso lo vemos, pero ¿le ha gustado la medallita? Sí, le ha gustado, le ha encantado. Vale, me alegro. Vale, vale. Bueno, pues entonces no te preocupes que yo mañana... Es que me he venido a decir porque han operado a la hija de un amigo mío de un tumor maligno que le han encontrado con 26 años. Pero, ¿y qué estás en Madrid? Sí, no, estoy saliendo de Madrid, voy camino de Valencia. Me he venido esta mañana y me vuelvo ahora. Madre mía. Lo que pasa es que voy muy despacito, porque hay mogollón de sal en la carretera. Madre mía. Álvaro. Yo como bueno, no cogías, le digo a Paco, ¿estará bañando a la niña? No, estoy volviendo. Escucha, oye. Que mañana estás por la mañana o por la tarde. Mañana estaré por la mañana. Por la mañana voy a darte un beso, ¿vale? Sí, llámame antes, porque vale. Tenemos que salir a gestionar un rato, Vite y yo. A mitad sí. Mañana. Tú llámame antes cuando vayas a venir. Y te digo si sí o no. Vale, pues yo te llamo antes, no te preocupes. ¿Y el viernes o a la mañana? O sea, vale, o mañana, vale, pero me tienes que llamar por si acaso hemos salido, o el viernes, ¿vale? Vale, pues si paso mañana, paso el viernes, no te preocupes. Y ahora hablamos porque es que es muy fuerte. No, en serio. ¿Quién está fuerte? ¿Quién? No. En serio, no me fuerte? Voy a quedar. Es que no te he oído bien, no te oigo nada casi ya. Bueno, un éxito, mañana hablamos. Que te quede fuerte, un beso, adiós. Hasta luego. Adiós. Sí, sobre, un momentito, sobre esta conversación lo dejamos y por si alguien quiere ir al baño o a tomar un café, paramos 5 minutos. ¿De acuerdo?
Interrogatorio. Gracias por la venida a la sala. Señor Can, después de oír la conversación, yo le quería preguntar lo primero. En este caso, ¿es él quien él tenía su número personal para hablar con usted? ¿Álvaro Pérez tenía su número personal y el de su esposa? Sí, sí, hágame la pregunta y lo contesto todo, si le parece. No, vamos a ver. Se la ha hecho la pregunta ya. De acuerdo. El señor Álvaro Pérez tenía mi teléfono desde cuando yo fui candidato en el año 2002. ¿Por qué? Porque los candidatos tenemos que tener alguien que nos diga, cuidado que todavía no está lleno el salón, cuidado que puede haber algún tipo de problema, acelerar porque esto está ya muy complicado. Normalmente era el equipo del partido, pero si en algún momento había alguna cuestión de intendencia compleja, porque son actos de miles de personas, que toda la gente que podía tener que ver con la organización tuviese el teléfono del candidato, y de hecho lo ha tenido. Mi teléfono lo tienen millones de personas, lo tiene muchísima gente, muchísima. Me sigue llamando gente directamente porque le dan mi teléfono. Y yo pues voy cogiendo el teléfono para aquí y para allá. Que tenga el teléfono de mi mujer, pues... y luego hablaremos del tema de la farmacia, porque hay una cuestión que, como usted no ha seguido preguntándome, no he podido contar, pero bueno, en cualquier caso, decirle... este señor iba a la farmacia. La farmacia es un lugar público, es un local público. Mi mujer es una farmacéutica que está detrás del mostrador, despachando medicamentos. No puede decir a alguien que no venga, váyase usted de aquí. No tiene ningún sentido. Si en algún momento le pidió el teléfono y mi mujer se lo dio, pues esto es lo que en cualquier caso ocurrió. Y efectivamente tiene los teléfonos míos, ya se lo he dicho desde 2002, como candidato, y de mi mujer, pues porque iría por ahí y se lo daría. Mire, cuando él dice te quiero mucho y yo te quiero más, entiendo que era porque existía entre ustedes una especial confianza o una relación próxima. No, era puramente profesional. Yo, respecto de la conversación, sí, es que ha habido una cosa que no se ha oído de la conversación. Sí. Tengo dos preguntas más. Cuando usted dice quiero que hablemos de nuestro tema, ¿qué tema era ese? El partido. Del partido. La organización del partido, la de los actos, porque había quedado muy bien el acto del Congreso Regional, que parecía un acto casi de Congreso Nacional. Vino todo el Partido de Madrid, todo el mundo nos felicitó por lo bonito que había quedado aquello, y ya está, lo nuestro es el PP, el partido, que es donde trabajaba. Cuando Álvaro Pérez le dice, no sé si lo sabe, ya se lo preguntamos a él, dice, te debo mucho, y usted dice, no me debes nada. Obviamente, claro, es que no me debe nada, ni yo le debo a él. Si es lo mejor, es la libertad absoluta, por eso estoy aquí tan libre y feliz, libérrimo. Estoy libre de cualquier tipo de esclavitud con ninguna persona en este mundo y, desde luego, con toda esta gente. No sé por qué, señoría, y es muy importante, en la conversación que nos han puesto hace un momento, mi mujer dice, vale, pero si no me paso mañana, paso viernes, dice. ¿Quién está fuerte? ¿Quién? Y mi mujer dice, y no sé por qué no se oye en la grabación que pone la Fiscalía, no, cuatro no es. En serio, no, me lo voy a quedar. Pero, señor Cala, que pone la Fiscalía es la que está en la sala. Sí, sí, seguro, pero es que no sé por qué no se oye eso, no lo entiendo. Yo sí lo oigo. Yo no lo había oído, pero bueno, yo lo pongo porque es muy importante. Bien, pero... Y luego, señoría, si me permite, esto no es fuente abierta como la del Español, sino que es el diario de sesiones del Congreso de los Diputados de España. Después de que Álvaro Pérez haya dicho todo lo que dijo en el juicio de la financiación del PP, diciendo que yo ya sabía todo aquello. Se va al Congreso, Comisión de Investigación de Corrupción del Partido Popular de España, delante del poder legislativo de nuestro país, delante de la soberanía nacional, y dice, señor Pérez, a la farmacia del señor Camps, porque le está preguntando don Antonio Cantó, diputado, ¿no ha recibido allí documentos? Señor Pérez, nunca jamás en la vida. Es más, cuando he ido a la farmacia del señor Camps ha sido para comprar cosas para mi bebé, pero nunca jamás en la vida para hablar de trabajo, jamás. Y dice el señor Pérez, he ido a la farmacia del señor Camps a recoger el reloj que le regalé porque el señor Camps me obligó a recogerlo. Nosotros, que somos personas educadas, cuando de repente aparecen unos regalos de reyes de unos señores que no tienen por qué regalarme a mí nada, no podemos decirle otra cosa que qué horror lo que nos ha regalado. No, intentamos ser corteses, con una conversación cortés. Porque entre otras cosas el señor que me hace los actos del partido. Y le decimos, te lo vamos a devolver, como le devolvimos todo. Y por cierto, he conocido en esta causa, lo cual no está nada mal, porque me ha despejado una duda de hace 14 años, que la pulserita que había organizado especial para mi hija, aquí don Cándido Herrero dijo que era una pulserita que habían hecho de empresa para todos los clientes de Orange Market. Me acuerdo que lo dijo aquí. Pues ya tenemos otra de los misterios que hemos tenido durante todos estos años resuelto. Pero es muy importante esto de no.
¿Qué político tiene en el mundo a una cónyuge, a una cónyuge diciendo te devuelvo el regalo? Pero, un momentito, señor Camps, le entiendo, pero estamos en un interrogatorio, conteste a las preguntas y usted tendrá mucho tiempo y solo he entrado de eso. En cualquier caso, por eso pongo la transcripción para que se pueda. No, pero usted ya ha contestado. Mire, ¿de qué fecha, si nos lo puede explicar, es cuando el señor Álvaro? 20 de febrero del año 18. Y él en enero había dicho lo que dijo, que pactó con ustedes. En febrero del año 18. O sea, después de su declaración en el juicio de la financiación del Partido Popular. Se va al Congreso de España y le dice a los diputados nacionales esto que acabo de decirle. Y por cierto, no voy a decir los nombres que hay aquí, pero no estoy en los nombres. Le preguntan por sus amigos y dice, mis amigos para siempre, mucho más allá del trabajo, son X, Y y Z. Ni soy la X, ni la Y, ni la Z. O sea, no estoy. Y ya le digo que es justo después de haber dicho lo que dijo en la Audiencia Nacional en el juicio de los esto. Página 7, diario de sesiones del Congreso de los Diputados, 20 de febrero del año 18. Ni la X, ni la Y, ni la Z. Y podría haberlo dicho, pero no lo dijo, porque es la verdad. Nunca fuimos amigos. Era un colaborador del partido. Gracias. Mire, adentrándonos en Fitur, ¿usted recuerda o si su impresión era que Fitur era una feria importante o que aportaba algo a la imagen de Valencia? ¿Sí era importante para Valencia? Hay dos cuestiones que me parecen interesantes a la hora de Fitur, que la hacen, digamos, especial. Uno, va todo el mundo, todas las comunidades autónomas van, y si no va una comunidad autónoma a esta feria, pues queda descolocada, me imagino. Y dos, que el turismo es el 15 o el 17% del PIB de la Comunidad Valenciana, 250.000 trabajadores directo e indirectamente trabajan del turismo en la Comunidad Valenciana. ¿Qué era muy importante? El día de Fitur. Ni el día antes, ni el día después para mí era importante, el día de Fitur. Y si quiere le cuento lo que era una jornada en Fitur, porque era una jornada bastante curiosa. Si quieren lo cuento. No, pero vale. La pregunta era si era importante, ya lo ha aclarado. Sí, y también en este caso, quería preguntar, ¿y los grandes eventos? ¿Cuándo y por qué, si es que usted lo sabe, se decidió que formaran parte de Fitur? Ni idea, pero mucho antes, ya lo explicó doña Dora Ibars, muy bien explicado, porque la señora Dora Ibars, que dijo claramente que jamás habló conmigo de esto, ni de nada, por quinta vez, lo dijo en el año 9, lo dijo en el año 13, lo dijo en el año 19 y lo ha vuelto a repetir aquí, en esta sala, que nunca jamás, que es de lo que se me está, por cierto, juzgando, si le di alguna instrucción a Dora Ibars, a petición de ustedes, en julio del año 18, volvió a decirlo, pero lo explicó muy bien. Los grandes eventos y los grandes proyectos forman parte de un ADN que se puso en marcha, que lo puso en marcha, por cierto, Joan Lerma, en el año 93-94, España 92, Valencia 0, creó una empresa llamada Bacico, y empezó a crear eso que se llama la Ciudad de Artes y las Ciencias hoy, y en su momento era la Ciudad de las Ciencias. Y entonces ya en la época de Eduardo Zaplana se decidió llamar aquello grandes proyectos. Por ejemplo, Caxa, por ejemplo, la Ciudad de la Luz, por ejemplo, proyectos en Alicante, por ejemplo, ese tipo de proyectos. A esto le añadimos los eventos, porque una cosa son proyectos que se construyen y otra cosa son eventos que suceden. El Gran Premio de las Motos, que ya estaba, el Open de Tenis, que ya estaba, y algunas cosas, la America's Cup que trajimos, la Fórmula 1, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, forma parte del atractivo de una comunidad que a través de estos grandes proyectos y de grandes eventos atrae a la gente hacia la Comunidad Valenciana y era bueno para todos. Pero a partir de ahí, lo mío era colegios, hospitales, la deuda, el déficit, el agua, el trabajo, el empleo. El día de Fitur eran 5 horas muy importantes, pero se acabó. Yo no sabía ni lo que había en Fitur, es que además entraba a Porta Gayola, se lo prometo, a Porta Gayola. A don Álvarez, el señor Álvarez del Manzano, presidente de IFEMA, me esperaba en la puerta y a partir de ahí yo no sé lo que me esperaba. Stands de la Costa Blanca, stands de la Costa del Azahar, stands de Terra y Mar, stands de ayuntamientos, diputaciones y tal. Bueno, iba paseando por allí. En un sitio la horchata, en otro sitio el arroz, en otro sitio tal. El alcalde de no sé qué me recogía, me llevaba. Yo sería incapaz de explicarle en estos momentos cómo estaba configurado el pabellón. Lo explicó muy bien doña Dora Ibars, que lo explicó muy gráficamente con aquella pizarra. Bien. ¿Cuál era la intervención que administrativamente cómo se organizaba este evento? Es decir, ¿qué consellerías o qué administraciones tenían participación? No lo sé. Si lo sabe, no lo sabe. Bien, ¿sabe cuál era la participación de la Dirección General de Promoción Institucional en esta cuestión? Lo que contó doña Dora Ibars el otro día.
Bien. ¿Y sabe cuáles eran las competencias que ella pudiera haber asumido en esta edición? Lo que explicó, y lo explicó muy bien. Yo lo entendí perfectamente, al menos. Bien. ¿Recuerda usted si realmente le dio usted algún tipo de instrucción para que se contratara con la empresa Onage Market, no el diseño, sino el montaje del stand de los grandes eventos? ¿A quién? A Dora Ibar. Imposible. ¿Imposible por qué? Pues porque es absurdo que yo le dé indicación a nadie, y aparte ella ya lo ha dicho. Hay otra cosa muy interesante al respecto que me ha hecho pensar también durante estos días. Mire, yo cada vez que ganaba las elecciones era presidente electo y hasta el debate de investidura organizaba cómo iba a ser el gobierno, intelectualmente. Administraba las distintas consejerías, en primer lugar. En segundo lugar, pensaba mentalmente qué personas podían ocupar esas consejerías. A partir de ahí, le puedo asegurar que el resto del árbol, ni idea, porque los gabinetes son los que se encargan luego de ir aplicando el ROF. Por ejemplo, la Dirección General de Carreteras tiene que estar en la Consejería de Infraestructuras. La Dirección General de Farmacia tiene que estar en la Consejería de Sanidad. Yo no le digo al Consejero de Sanidad, vas a tener la Dirección General de Farmacia, porque me habré dicho, pero ¿qué te pasa? Entonces, yo me dedico solo a eso. El resto de los escalones, altos cargos, directores generales, organismos públicos, ya dependen de cada uno de los miembros del Gobierno, porque era el presidente del Consejo, aparte de presidente de la Generalitat, que son dos cosas diferentes, aunque se funden en una en la Comunidad Valenciana. Y en el resto de los comunidades autónomas. Entonces, le digo. En el decreto 115/2007 de 27 de julio del Consejo, porque se aprueba el reglamento orgánico y funcional de la Presidencia, sí, de la Generalitat y el de la Consellería de la Presidencia, en el artículo 5, si podemos verlo, es el número 45, expresamente se dice. El artículo 4 dice: la Presidencia de la Generalitat le corresponde el ejercicio de las competencias en materia de comunicación institucional de la Generalitat, radio, televisión y demás medios de comunicación. Y el artículo 5 dice: bajo la autoridad del presidente, la Presidencia de la Generalitat está integrada por los siguientes órganos superiores y centros directivos: Gabinete del Presidente, Secretaría Autonómica de Comunicación, Subdirección de Análisis, Subdirección de Organización, Dirección General de Relaciones Informativas y Dirección General de Promoción Institucional. Este bajo la autoridad del presidente, ¿en qué se traduce? Pues obviamente nada, y se lo voy a explicar. Mire, este es el esquema del que nos está hablando el Ministerio Fiscal del año 7. Este es. Fíjense, no quiero hacer ningún tipo de competencia política, señoría, pero es que es muy importante y gráficamente que lo veamos. Este es el organigrama de la presidencia de Ximo Puig en el año... desde luego, pero lo voy a explicar, que es 10 veces más, pero le voy a decir una cosa. No, pero señor Camps, absténgase de cualquier de esto con otro señor. Lo que quería decirle... La pregunta es muy fácil, enseñado el artículo 5. Vale. Indique un poco cuál era el... Usted ha contestado que diseñaba las consellerías y partir de aquí los altos cargos ya dependían de cada uno de los consejeros. Lo que quería explicarle, señoría, es que... Ahora aclárenos en relación al artículo 5. Quería explicarle que hoy la Presidencia de la Generalitat tiene exactamente en esa parte de aquí lo mismo que tenía yo. No es que fuese una cosa novedosa. El presidente actual de la Generalitat Valenciana en estos momentos tiene esa parte también incluida en él. Por lo tanto, no busquemos ninguna cuestión extraña respecto de que esté en mi organigrama, porque el actual organigrama sigue cumpliendo con la misma misión. En todo caso, creo que lo que deberíamos hacer es aclarar más la pregunta. Sí, yo no cuestiono el organigrama es el que es. Yo simplemente digo que el artículo 5 dice que actúan bajo, textualmente, por eso he querido que se lea, bajo la autoridad del presidente. La Presidencia de la Generalitat está integrada por los siguientes órganos. Y yo le ¿qué quiere decir bajo la autoridad? La autoridad. Si vamos al diccionario, es poder que gobierna, ejerce el mando de hecho o de derecho. Bien, pero lo importante es que lo podíamos aclarar más fácilmente. Díganos cuál era la organización de la Presidencia de la Generalitat cuando usted era presidente. Es la autoridad política. Yo tenía mi directora de Relaciones, el gabinete, el secretario autonómico, que era el director de gabinete, y luego la de relaciones con los medios de comunicación, que era mi jefa de prensa. Y luego de ahí colgaban otras direcciones generales. Ya está. Y con quien me relacionaba en presidencia era con mi jefa de prensa y con mi director de gabinete, con rango de secretario autonómico. Y se acabó. Lo de la autoridad, claro, yo tengo autoridad sobre todo el gobierno valenciano, sobre mi estructura pequeñita, como han visto ustedes, ahora mucho más grande, y sobre todo el gobierno valenciano. La autoridad política, la autoridad moral, la autoridad de la dirección, pero no desde luego para decirle vamos a poner unos cuantos pabellones en no sé dónde, porque eso es como un absurdo, no tiene ningún tipo de sentido. Pero, en fin, ningún tipo de relación con ella nunca tuve,
Ella ya era directora general cuando yo llegué a la presidencia de la Generalitat. De esto, continuó siéndolo luego, y ella muy bien explicó lo que hacía y muy bien ha dicho en reiteradas ocasiones que nunca, jamás, no hablo solo de esto, sino de nada, nunca hablé con ella, porque además estaba en otro edificio. ¿Pero usted dice que nunca tuvo relación con Nora Ibars? No, nunca. Podemos, mire, si es posible, vamos a ver la declaración. Para, como no existe transcripción, vamos a verla. Sería, vamos a ver la declaración del señor Camps, que está en el número primero, declaraciones, el vídeo 1, el minuto 1:15:55. Voy a facilitar la ruta, discúlpeme. Fecha de la declaración, señoría. Sí, disculpe. Está en el tomo 3 de la reapertura, folio 646, acta de declaración de investigado de Francisco Can, el 1 de febrero de 2019, vídeos 253 y vídeo 254. 1 de febrero de 2019, diligencias previas 275-2008, oficio separada, Valencia 5, declaración 1:15:55. ¿Es verdad? Sí. Muy bien. Correspondiente para... No sé si lo podremos poner más alto. Se ha determinado que se proceda a la reapertura de esta pieza con un alcance limitado. El alcance limitado por el que se ha reaperturado la pieza es determinar si algunas de las contrataciones que están incluidas en el alcance de esta pieza y muy particularmente, de manera significativa, en la contratación relativa al stand de grandes proyectos de la, del pabellón de Fitur o del stand de la Comunidad Valenciana Fitur 2009, pues bien, si en este proceso de adjudicación, además de las personas respecto de las que había indicios y que... En los grandes eventos, no voy a estar en la feria, llevaré una carátula o llevaré un no sé qué. Bueno, ya cada uno se organiza como puede, siempre ha sido así. Si no se puede, no se puede. Lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible que decían. Esta es la verdad. Entonces, quien al final asume la responsabilidad de hacer lo que hace es quien puede hacerlo. Ya le digo que mi carácter, cuando el carácter de Dora Ibars, yo conozco, es de muy profesional, pero mi relación personal con ella no ha sido intensa. El carácter de Dora Ibars. No, pero termine la frase, claro, es muy profesional. Sí, es muy profesional. Claro. El carácter de, no habla que conozca a Dora Ibars. El carácter de Dora Ibars que yo conozco es muy profesional. El que yo conozco, no de mi relación con ella, el que yo sé que existe, porque Dora Ibars es una mujer muy querida en toda la administración autonómica. El que yo conozco es muy profesional. No que yo haya le he hecho un análisis para ver si ella lo es o no lo es, claro. Pero es que además, fíjese cómo luego dice, que lo han cortado, que nunca ha estado con ella, que es lo que digo aquí también. Lo que, o sea, sigue diciendo es que, si quiere lo seguimos diciendo, lo que le trasladan los demás es su profesionalidad. Profesionalidad, claro. Bien. Perdone, como toda la gente que ha estado aquí durante todos estos meses, dos meses, me han demostrado lo que yo sabía, pero no los conocía al 90%. Bien. Una gran profesionalidad. Bien, mire, tampoco la secretaria de Estado... creo autonómica, que era, autonómica. Perdón, sí, Nuria Romeral, creo que era en ese momento, le trasladó si existía algún problema, alguna premura en relación a los grandes, al stand de Fitur de grandes eventos. Mire, el stand de grandes eventos era una cuestión tan menor en mi vida como presidente de la Generalitat. Los grandes eventos, sí, pero el stand de grandes eventos es tan menor... Además, en una feria a la que yo voy un ratito por la mañana en Madrid, me gustaría que entendiese usted lo que significa para un presidente el stand de grandes eventos. Yo sé que a veces esto gana una dimensión, no sé, muy grande, pero para mí era absolutamente menor. Es que ni recuerdo dónde estaban ni si los vi o los dejé de ver. Compréndalo. Y otra cosa también importante, como dijo la señora Ibars, ella no tenía capacidad de ejecución alguna, pero además habló con personas que tampoco la tenían, cosa que he sabido aquí, porque no tenía ni idea. O sea, ella llamó a personas que tampoco tenían capacidad de adjudicación, porque son organismos públicos y sus consejos de administración son los que tienen capacidad de adjudicación. O sea, que tampoco habló con quien podía adjudicar. Fíjese si queda lejos la adjudicación de estos grandes eventos. ¿Pero a quién se refiere usted? ¿Es que a Dora Ibars? Sí, pero ¿con quién habló que no tenían capacidad para contratar? Con las personas que dijo aquí que habían llamado, que vinieron en representación de los organismos públicos. Las personas que vinieron a hablar con ella, ella lo dijo aquí. Lo digo para ir distanciando todavía mucho más la capacidad que tengo yo de poder incidir en toda esta historia. Las personas que fueron a hablar con ella, es que no, ellas tampoco tenían capacidad de adjudicar. Lo explicó, porque son los de prensa de los organismos públicos y luego son los consejos de administración, los consejos públicos, los que deciden estar o no estar. Ni las personas que estuvieron aquella mañana... Pero Dora Ibars tenía capacidad para contratar. Esto no. Lo explicó ella, ¿eh? Lo explicó muy bien. Esto no. Y desde luego dijo que ella tenía capacidad para contratar y de otra cosa que tampoco recordaba, mire, es que los 12 millones de euros que tenía ella, se lo explicó muy bien, ¿se acuerda? Que 11 millones eran para el Centro Territorial de Televisión Española en la Comunidad Valenciana.
Eso lo dijo, que es un dinero finalista, que entra y sale al día siguiente. No tenía capacidad de contratar porque lo dijo ella. Yo tampoco tengo ni idea quiénes tienen o no tienen capacidad de contratar. ¿Y sabe si también tenía capacidad para poder modificar lo que se había decidido por la Consejería de Turismo en lo que se refiere al diseño o a quién diseñaba el stand? No, ni porque idea, precisamente en los pliegos pone que no, y ella dijo que podía cambiarlo. Pues sí, no lo sé. Lo que diga ella está bien dicho porque, como le he dicho, ha demostrado que es una gran profesional durante los años que está al servicio de la Administración Pública. ¿Y tenía capacidad para manejar o cerrar presupuestos en estas contrataciones? Lo dijo que no ella, pero tampoco los que fueron a hablar con ella. Es que los que fueron a hablar con ella tampoco tenían capacidad para poder hacer presupuestos al respecto. Mire, eso lo oí yo aquí, como todos nosotros. Según hemos visto en estas sesiones, se trata de una empresa que, bueno, que no era muy formal, que era cara, que según en las conversaciones dice esta tía lo que le huele a Orange Market nos va a putear, que pudiera existir un conflicto de intereses. ¿Usted no respaldó o en alguna manera no le dio indicaciones para contratar con Orange Market o para que se contratara por otras personas con Orange Market? Pero bueno, se lo digo ahora. No, perdone, no, y tampoco. Es que ella lo ha dicho. Ya más claro no puede ser, porque si ella hubiese dicho. Es que ella lo ha dicho claramente. No, hablé nunca con el presidente Camps. Lo dijo en instrucción delante del juez de la Mata. Lo dijo el año 13. Y lo dijo en el juicio por el que yo creo que estoy siendo juzgado de nuevo de lo mismo, delante del juez Flors. Se lo dijo al señor Flors. Y el señor Flors decidió, efectivamente, esta señora, como el resto de los altos cargos, no vamos a juntarlo con los trajes porque es obvio que no han tomado ninguna decisión por indicación de Camps. Llevamos 14 años diciendo lo mismo, señora fiscal. Mire. 14 años diciendo lo mismo. ¿Sabe qué edad tenía cuando la conversación de Mérito del Alma? Sí, sí, sí. Vale, me callo, perdón. Ya ha contestado. Mire, en esta edición usted también fue a Fitur. Sí, claro. ¿Sabe si ese día fue a comer al final, después, no sé, o en algún momento con Álvaro Pérez? Un segundo, muy importante. Nunca, jamás he comido con Álvaro Pérez, ni de 2, ni de 3, ni de 4, ni de 5, excepto el día de la boda. Nunca, jamás, señora fiscal, para nuestra tranquilidad. Nunca ha venido a mi casa. De hecho, los regalos los deja en la conserjería. Un señor que lleva regalos a un amigo se sube a su casa, me imagino. No los deja en la conserjería. Este señor no los subió a mi casa. Podría haberlo subido. Tuvo que ir a la farmacia porque podíamos haber dicho, ven a casa, te damos un café, te agradecemos los regalos y te llevas el reloj. No, ven a la farmacia. Y de hecho él dice en la conversación, dice, si me dejan, fíjese, porque es un dato importante, ya que usted ha puesto la conversación, no lo había visto y he visto la transcripción de nuevo, dice, fíjese, cuando tú quieras y te dejen y que puedas. ¿Qué amigo le dice a otro, cuando tú quieras, te dejen y puedas? Porque es una relación profesional. Relación profesional. Una relación de amistad sería, vamos a quedar mañana, por favor, vamos a quedar pasado mañana. Y va a la farmacia por el reloj y no viene a casa. Que eso es muy duro, ¿no? Porque no, vaya usted al lugar de trabajo a recoger el regalo que usted ha dejado allí, que no lo queremos. Y fue allí y no vino a casa. Porque es que nunca comí con él. Es que además, fíjese, de estos años y sobre todo de estos días, he intentado hacer recuento de mi relación con Álvaro Pérez contada por él. Y es que un día le dije, vente para Valencia. No dice qué año, no dice qué lugar, no dice qué momento. Si estábamos comiendo algo tan importante para él, tendría que haberle dicho a usted. Pues fue en una cafetería en Madrid. Yo estaba nervioso. Dice que un día le dije, vente para Valencia. Otro día, en un acto me vio. Otro día, que no me pregunta por él, no sé por qué, lo del Open de tenis. Que se vino al club de tenis, que varió desde la Mata, que lo podría poner ahora. Porque dijo que entró un domingo con estas dos señoras, que estaba jugando al pádel por la noche, yo al tenis por las noches, las tardes de noches no voy jamás, por el domingo por la tarde, estaba jugando al pádel. Cuando le presentamos un escrito de defensa diciendo que las pistas de pádel no existían en febrero del año 5, no estaban construidas, había una pista de tenis de pista dura, tipo la de Flushing Meadow, ha cambiado. Ya no es la pista que estaba a la derecha, sino que estaba al fondo. Pero es que además para entrar en el Club de Tenis Valencia tiene que tener invitaciones, tiene que tener unas invitaciones en la puerta, porque hay un señor que impide que entre nadie, porque si no aquello sería casa de Tócame Roque. No dijo que había retirado ninguna invitación, no dijo que yo le había preparado una invitación. De hecho, pasamos de hablar en las pistas de pádel al otro día a estar en un sofá y que me vio la otra señora vestida de ropa deportiva. ¿Entraron o no entraron al Club de Tenis? Los sofás en el Club de Tenis es imposible que se vean desde la puerta o desde el hall, porque están al fondo y además se inclina a la derecha. Tendrían que tener visiones oblicuas para poderme ver con él. Pero es que el señor Álvaro Pérez cuenta aquí, primero, que me vio, pero que luego no fui. Fíjense en la declaración del señor Álvaro Pérez. Dice primero, no, es que vino, pero no, me llamó por teléfono, porque no podía dejar de jugar. Ya no jugaba con mi familia. ¿Se acuerda que dijo que había jugado con mi familia? Ya no estaba en mi familia. Ya no sabe si estaba jugando al pádel o al tenis. Oiga,
Y además, trae a dos secretarias de Madrid para que no me vean. Si es mi amigo, a Jordán y a Magariños les habría dicho, os voy a presentar a mi amigo. ¿No se dan cuenta que nunca ha presentado a su amigo, a su jefe, a su otro jefe y a las dos secretarias? Nunca. ¿Cómo es posible? Lo amigos que éramos. Y luego dice que en un acto me vio y me dijo no sé qué. Se acabaron las reuniones con Álvaro Pérez. Ya no ha dicho nunca nada más. En 6 años, 5 veces. Es absurdo. ¿O no es absurdo? Yo no tengo opinión. Ya. Pero no bueno, tengo opinión. Lo dejo en la sala. Mire, ¿podemos exhibir el número 60? Ya estoy acabando. En el número 63. Le quería preguntar, en esta documentación, primero el escaneo 42, es el R17 del tomo 3, si nos puede, si de esta, eso es, esta es una invitación en la que aparece Francisco Camps, presidente de la Generalitat, también aparece en valenciano, se complace en invitarles, perdón, la celebración del Día de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Fitur 2009, que tendrá lugar el 29 de enero a las 13:30 horas en el recinto pabellón 5 del recinto ferial Juan Carlos I. Esta sería una de las invitaciones y si es posible que pasemos a al escaneo 86-87, porque sí, en el mismo, porque hay también otro formato. ¿Usted sabe quién eligió y por si fue uno u otro formato y por qué en la sede de Orange Market existe o tienen estas invitaciones? Ni idea. Pero es que cada vez que yo iba a un acto, aparecía el presidente de la Generalitat, invita. La presentación de un libro, un acto de sanidad, un problema de carreteras. Siempre invita el presidente. Cuando está el rey, es el rey el que invita. Cuando es el presidente del gobierno, es el presidente del gobierno el que invita. Siempre invita a la máxima autoridad. Pero si le yo pregunto, tuviese que el ver, hecho de que estas invitaciones que sí estén en la sede, pues o sea, imagino invitaciones que personales invitaciones del presidente de la Generalitat tiene no, que no, tener. No, para elegir dos modelos. Si se les encargó a Orange Market imprimir o realizar. Pues imagino. Entonces, pura imaginación, pericial. Imagino que en la adjudicación del pabellón de Fitur también estará que tienen que pagar la invitación, me imagino. Pero el diseño y todo este lío, eso es imaginación. De hecho, la señora Ibarz ya lo contestó, creo recordar, y explicó algo que era una cuestión técnica, pero que no recuerdo muy bien del todo. Pero en cualquier caso, ¿qué significaría eso? ¿Qué significaría que hay una invitación del presidente de la Generalitat al Fitur que ellos han sido adjudicatarios? No lo sé, no tengo ni idea. Pero en cualquier caso, invitaciones con el nombre de Francisco Camps, presidente de la Generalitat, tiene que haber 1 millón de todo tipo durante 8 años que lo fui. ¿Y es la empresa que realiza los accesos no lo partido sé adjudicataria la que tiene que imprimirlos? Ni idea, señora fiscal. Bueno, pues ni si no lo sabe, idea no lo sabe. Mire, pero es que no puedo saberlo, porque más le voy a decir, señoría. Si yo supiese quién hace los tarjetones, si yo supiese quién hace el arte final, si yo supiese en qué despachos está la decisión final del logotipo y de mi nombre, ahí sí que podríamos empezar todos a tener un problema. Y su respuesta, ¿cómo usted, es que, perdón, su respuesta es que tendría que estar el encargo en el expediente. Yo no sé el expediente, yo no he visto un expediente en mi vida. ¿Y con cargo a qué partida? Que no lo sé, es que no, ni debo saberlo, pero le vuelvo a repetir. Si yo supiese quién hace las cosas, hubiese sabido. ¿Quién compra y a quién las jeringuillas? ¿Quién compra y qué los libros? ¿Quién compra y qué el asfalto? ¿Quién compra y qué cualquier cosa de la administración? Ahí sí que yo habría tenido un problema, porque significaría que estoy preocupándome de quiénes son los proveedores de la comunidad autónoma, de la Generalitat Valenciana en este caso. Nunca lo supe. Cuando yo iba a los actos y abría una nueva carretera, me enteraba quién había hecho la obra, porque estaban allí los de la empresa adjudicataria. Jamás supe dónde iba, porque yo iba a la carretera, no a que FCC o que Acciona o que cualquiera de las grandes, o Ferrovial, por cierto, de las grandes empresas del mundo estuviesen haciendo carreteras. Nunca lo supe, jamás. ¿Cómo voy a saber yo quién hace Fitur si no sé quién hace ni el hospital de Denia? Y yo llego allí, aparece un señor y me dice, soy el que ha construido esto, señor presidente. Bienvenido a esta su casa. Pues nada, pues muchísimas gracias. Y entro. Y seguramente habrá un tarjetón que diga, el presidente invita a la inauguración del hospital de Denia. Sí. ¿Y quién hizo ese tarjetón? Pues no lo sé. Y de verdad, tendríamos un problema si un presidente de comunidad autónoma supiese quién es el que hace estas cosas, porque no le corresponde. Usted, cuando estuvo allí, vio si el stand estaba bien, reflejaba la imagen valenciana, ¿le gustó? ¿Sabe que le dieron una mención especial? Ni idea, ni le puedo asegurar si estaba bien o mal. Sí, es que me gustaría, si viesen alguna vez una imagen de un presidente dando vueltas por un pabellón de su comunidad autónoma, se darán cuenta que es imposible ver nada, porque es un asalto constante de ilusión y de cariño, cogiéndome del brazo,
venga a ver, porque estaban las bellezas del foco, de mejor, a lo mejor el Ayuntamiento de Alicante, que estaban allí, porque llegan, nos hacemos la foto, cójame, porque le voy a presentar no sé qué, de repente un señor que me lanza un halcón y me llega aquí al brazo, como me pasó en algún Fitur, porque están ahora con no sé qué de la cinegética, en fin, es que eso me ha pasado a mí, estás 6 horas comiendo, tomando esto, mire el licor del pueblo, mire las peladillas de no sé qué, no sé cuántos, mire este regalo, mire la artesanía, y unas señoras haciendo artesanía de cestas o de lo que sea, y yo me acerco foto con ellas, presidente, gracias por estar aquí. Eso es Fitur. Fitur es un gran bazar en donde ocurren muchas cosas cuando va el presidente, e imagino que el resto de los días pues harán otro tipo de actividades. ¿Por qué? Pues porque va la prensa, hacen fotos, eso luego sale en el periódico local, en el periódico comarcal, en el periódico no sé qué, las radios, todas las radios locales y comarcales que usted se puede imaginar, es a veces más importante a nivel comarcal y local, a veces, que alguna vez lo pensaba, digo, pues bueno, muy bien, que para el gran mundo. Pero bueno, ahí estaba esto y sigue funcionando porque siguen yendo todos los presidentes de comunidades autónomas a la inauguración de Fitur. Yo, el año que recuerdo más importante es que vinieron los Reyes, no sé qué año, ese año no fue, que vinieron los Reyes de España a la inauguración de Fitur. Y yo he visto luego que los Reyes o Príncipes de Asturias han ido inaugurando. Ese sí que es un día importante porque va alguien que está por encima de ti. Pero cuando tú eres la persona más importante de ese pabellón, pues llegas allí y no te enteras muy bien. Además, es un pabellón ferial. No nos creamos que aquello es una estructura de estas de mundiales. Es un pabellón de stands, ferial, de feria, de muestras. 10.500 metros. Exacto, un pabellón, obviamente. He dicho pabellón, no he dicho un stand. Es un gran pabellón, como el de Andalucía, como el de la Comunidad de Madrid, como el de Cataluña, es decir, las grandes comunidades, Canarias, Baleares, las grandes comunidades autónomas tienen grandes pabellones. Mire, cuando se intervino en la sede de Orange Market, al mismo tiempo se fue a la Consejería de Turismo. ¿Usted recuerda haber recibido aquellos mensajes que oímos que Álvaro Pérez mandaba, en teoría los dijo que a usted, a través de Pedro García, Vicente Rambla o Ricardo Costa, que estuviera tranquilo? ¿Usted los recibió? No. ¿Tenía algún motivo para estar intranquilo? No, yo desde luego no, y sigo sin estar intranquilo. Estoy muy cansado de 14 años, porque me segaron mi carrera política, que es muy duro, pero sigo tranquilo, como hace 14 años, aunque tenía mucha ilusión por la Comunidad Valenciana y por mi tarea política, pero durante estos 14 años se me ha impedido poder hacer tarea política alguna. Impedido, porque cada vez que era absuelto de una cosa, otra vez el Fiscalía Anticorrupción me ponía en marcha otro tipo de imputación. Pero bueno, en cualquier caso, la vida es así y me da cosas también excepcionales y extraordinarias, y solo doy gracias a Dios por la vida que tengo y que he tenido y que tendré seguro en donde corresponda, aunque me encantaría que usted ahora dijese, ya retiro la acusación, porque me pondría en campaña ahora mismo. Bueno, señor Camps. Sí. Señor Camps. No, pero bueno. Bueno, vamos digo, a ver. Digo, sí, mira, perdón. Concéntrese en su declaración. La pregunta... Por favor, poco respeto. Deje de dirigirse así a la Fiscalía. Totalmente de acuerdo. Y al Tribunal. Me he dejado llevar por la emoción. Y aparte, como llevamos 4 horas viéndonos, me he dejado llevar por la emoción. Pero piense que usted está aquí en una cosa muy seria. Absolutamente. Y no es cuestión de... Absolutamente. Bien, pues nada. Bien, entonces, dicho lo anterior, continúe la interrogación. No voy a hacer más preguntas. No, va a hacer es que quisiera contestar esta pregunta. ¿Cuál era la pregunta? No hay preguntas, entonces... Su letrado le podrá reiterar. Bueno, vamos gracias. A ver. Gracias a usted, pero es que había una pregunta que no he contestado. No, déjelo. Vamos a ver. Es que quedará la pregunta en el aire. Es una pena. Pero es que él ha dicho que no hay ninguna pregunta, señor. No, pero es que ha preguntado una cosa, es que no he usted, oído. Usted, otra cosa es que al hilo de la pregunta que se le ha hecho, usted pues haya querido añadir cosas que no tienen nada que ver. Fiscal... Ha dicho que ya no hay más preguntas. Y pero ¿me pueden repetir, por favor, la última pregunta? Me gustaría, si es posible. Mire, yo no soy adivino. Le ha dicho la fiscal que ya no tiene más preguntas. Pero en todo caso, no. Señor Camps. Ha respondido que no. Ya ha respondido. ¿Y era a qué? Es que no me acuerdo. Bien. ¿A qué correspondió? Usted podrá ver la grabación, no hay ningún problema. No, pero me gustaría, por si acaso, algún sí, tipo pero de en todo no caso, si clara. Tiene alguna cuestión más que sí. añadir. Va a tener a lo largo del proceso muchísimas ocasiones, o sea, no se preocupe. Bien, llegado a este extremo, la cuestión es, ¿de las defensas menos del señor Camps querían hacer alguna pregunta? Con la venia de señoría, por parte de la Perdón, defensa... Perdón, con la venia es verdad, señoría, la Generalitat Valenciana quería hacer alguna pregunta, teniendo en cuenta sus limitaciones, ya lo sabe, ¿no?, procesales. De acuerdo. Con la venia, señoría. Buenos días, señor Camps. Siendo usted presidente de la Generalitat, ¿tuvo noticia por empleado adscrito a la Administración Valenciana, por licitador o contratista con ella,
o por persona ajena de la causación de algún supuesto daño económico ocasionado a la propia Generalitat relacionado con la participación de los adjudicatarios obligados a la ejecución de los contratos suscritos por consellerías que aquí nos ocupan? No. Siendo usted presidente de la Generalitat, ¿tuvo usted noticia sobre la causación de algún supuesto daño económico ocasionado a la propia Generalitat derivado de la subcontratación llevada a cabo por adjudicatario contratado por consellería de la Generalitat Valenciana? No. No hay más preguntas. El resto de defensas, que menos la del señor Camps, quería hacer alguna pregunta. Diga de qué. Perdón, con la venia de señoría, por la defensa de don David Serra Cervera. Y le quiero hacer tres preguntas muy breves en relación precisamente al Open de tenis. La primera de ellas, aun cuando usted ya se ha referido a una supuesta visita que tuvo usted en el club de tenis un domingo por la tarde, mientras estaba jugando usted al tenis o al pádel, el señor Álvaro Pérez dice que tras una supuesta entrevista con usted, sale y dice que no me preocupara, que lo haría todo. ¿Fue cierto eso? ¿Tuvo con usted esa entrevista? ¿Usted le dijo que iba a hacer todo el Open de tenis? Gracias, señor letrado. En primer lugar, no existió esa entrevista, nunca. Y en segundo lugar... Perdón. En primer lugar, no existió esa reunión. Y en segundo lugar, el todo, esa palabra todo, es un imposible. Porque, como he dicho antes, el Open de tenis es de una empresa que lo gestiona y lo organiza a su libre albedrío. Yo, al Open de tenis, solo iba a la final. Y la de ese primer año, siendo yo presidente, fui a la final, entre otras cosas, porque vino el príncipe de Asturias y le acompañé. Yo no fui nunca ni un solo partido, no fui nunca a ningún hospitality, no fui nunca al Viles de no sé qué, nunca jamás. Yo iba al estadio principal, veía la final, se entregaba el trofeo y nos íbamos. Sí, le quiero preguntar ahora por unos hechos acaecidos el 18 de febrero del 2005. Me interesa que retenga esta fecha. Y es que tras también don Álvaro Pérez habla de una reunión de coordinación que se tiene en la Secretaría Autonómica de Deportes, reconocida por todos, en la que están presentes el personal de TDT, que son los que tienen los derechos del torneo, las empresas proveedoras de TDT, entre ellas Oran Market, y también personal de la consellería o de la administración. Dice que en esta reunión el señor Serra le dice... no te puedo dar nada, no hay nada, y dice que coge un cabreo monumental y me fui a tomar un café con Isabel en la farmacia de la plaza del ayuntamiento. Le recuerdo la fecha, 18 de febrero del 2005. ¿Es cierta esta supuesta reunión? ¿Tiene usted conocimiento de ella? En primer lugar, no es cierta, y en segundo lugar, querría hacer llegar a su señoría, es un documento privado, privadísimo, querría llegar a hacer llegar a su señoría que viese este acta notarial, porque creo que es de sumo interés que usted lo vea, por favor. Si alguien se lo puede acercar. Usted tiene derecho a contestar las preguntas con un documento. Díganos qué es. Vale, pues un documento. Que no podemos aportarlo a la causa. No se aporta la causa, pero... Diga. Como bien dice el letrado de la defensa de David Serra, y se ha dicho aquí por activa y por pasiva, también por la Fiscalía, el 18 de febrero de 2005... se fue a la farmacia de mi mujer a tomarse un café con mi mujer. Aquí, en este acta, se demuestra que mi mujer compró esa farmacia el día 22 de abril de 2005. Aquí está el acta notarial. He querido traer el original, se lo he pedido a mi mujer, tenemos separación de bienes, es porque le dije, mira, prefiero llevarme el original a no ser que alguien diga luego que es una copia compulsada o que es una fotocopia. Esta es la escritura original. Por lo tanto, el día 18 de febrero, señor letrado, mi mujer no tenía una farmacia en la plaza del ayuntamiento. Por lo tanto, todo es un montaje, es una enorme falsedad. Nunca pudo ir a esa farmacia porque mi mujer no era la propietaria de esa farmacia. Es más, por si acaso a alguien se le ocurre que fue unos días después, el Open de tenis ese año se jugó antes que la fecha de la compra de la farmacia por parte de mi mujer. Y es más... Nadie puede estar en una farmacia si no es titular de la misma. Por lo tanto, nadie puede decir que estuviese allí dando vueltas. Y es más, es imposible que este señor supiese que mi mujer tenía una farmacia el 18 de febrero de 2005 porque mi mujer no tenía ninguna farmacia. Había vendido la suya en el año 2000 en la playa del Puig y luego compró esta en el año 2005. Me sabe fatal tener que descubrir cosas plenamente íntimas, pero como se ha intentado entrar permanentemente en mi intimidad,
me da exactamente igual explicar esto como es. Y yo creo que es un acta, evidentemente, demoledora para quien dice que después de aquella reunión se fue a hablar con mi mujer a la farmacia, porque la farmacia no existía. Mi mujer no tenía farmacia cuando ocurrió aquella reunión en la Secretaría Autonómica de don David Serra. Y por último, y para concluir, señor Camps, ¿dio usted alguna instrucción en relación al Open de tenis del 2005, 2006 o 2007 para la contratación de Oran Market, de Easy Concept, de Special Events o de alguna de las empresas que hemos venido a descubrir después que formaban parte de este llamado Grupo Correa? No, ninguno. Y efectivamente ese grupo no lo conocía, no sabía de su existencia. Jamás le dije a nadie nunca nada, ninguna indicación de todos mis años de cargo público. Habría sido absurdo. Yo fui consejero de Cultura, fui concejal de Tráfico, nadie me dio nunca ninguna indicación. Y una cosa también muy importante, si yo di una indicación a alguien, es si alguien tiene el derecho de hacer dos cosas, no hacerlo y además irse. Yo lo habría hecho. Si a mí alguien me dice que tome alguna decisión y firme un contrato que no me corresponde por competencia y me están obligando a adjudicarle a alguien, yo lo primero que habría hecho es dejar el bolígrafo y largarme a mi casa. Jamás he dado ninguna indicación, jamás nadie me da ninguna indicación. Porque para mí las empresas son lo menos importante de mi actuar político. Lo importante es el servicio público y las cosas que se van haciendo. Pero nunca jamás he dado ninguna indicación. Y se puede demostrar, 30 años de servicio público, nunca nadie jamás ha dicho que yo haya dado ningún tipo de indicación. Y menos para unos stands de Fitur. Unos stands de Fitur, que es como la nada, si ustedes me permiten. Y en este caso, el Open de tenis, que es una cuestión absolutamente menor, que son, no dejan de ser un partido de tenis. A mí me gusta el tenis y soy de ese club de tenis, pero no deja de ser partidos de tenis. No estamos hablando de algo que sea una cosa espectacularmente compleja. Mucho más complejo es la Ciudad de Artes y las Ciencias, mucho más complejo es la Ciudad de la Luz. Eso sí que es muy complejo, pero un evento que dura 4, 5 días o 7 días es tan absurdo que me preocupe yo de quién va a hacer no sé qué cosa, el Hospitality, el Village, que ya les digo que jamás pasé por allí, porque yo iba el día de la final a ver la final. Si estaba el Príncipe de Asturias, era él el que entregaba el trofeo. Si era yo la máxima autoridad, era yo quien entregaba el trofeo. Punto. Y, por cierto, ese Open de tenis ya se celebraba antes de llegar yo a la presidencia de la Generalitat. Y esto es un dato muy importante a tener en cuenta. Ya lo había dicho, ya lo había dicho. Ninguna pregunta más. Muchas gracias, señoría. ¿Resto de defensas? ¿Alguna pregunta? ¿No? Una simplemente. Digan. En defensa del señor Peset, escuchó, señor Camps, el otro día al señor Peset diciendo que en sus 7 u 8 años de participación en el Gobierno en distintos cargos no había tenido relación con usted, personal y política. ¿Ratifica usted que esto es cierto? Lo ratifico, y para el señor Peset y para usted que es su letrado, que no sea ningún demérito. Es que no lo hice con nadie. Nunca tuve relación de amistad con ningún miembro de mi propio Gobierno. Nunca tuve relación de amistad con ningún miembro de los altos cargos, con un director general, con un secretario autonómico. Nunca, jamás. Porque yo era el presidente de la Generalitat. Y el presidente de la Generalitat no puede ser amigo de sus consellers, no puede ser amigo de sus secretarios autonómicos, no puede ser amigo de sus directores generales, no puede ser amigo de los altos funcionarios de la Administración, porque dejas de ser el presidente de la Generalitat y te conviertes en uno más. Nunca, jamás tuve relación alguna con el señor Peset ni con ninguna otra persona. Y lo han dicho aquí todos ellos. Uno detrás de otro, lo han venido diciendo. Incluso mis amigos de antes de la política, Esteban González, Gerardo Camps, Juan Cotino, nunca tuve relación de amistad durante aquella época porque eran mis subordinados y tenían que estar a las órdenes del presidente, a las órdenes políticas del presidente, no una relación de amistad, porque un gobierno no es un grupo de amigos. Un gobierno es una cosa muy seria. No hay más preguntas. Bien. Pues, dado la avanzada la hora, y me imagino que el letrado usted tendrá bastante tiempo, ¿no?, su interrogatorio. Pues lo dejamos para mañana a las 10:30. Intentaremos ser lo más rápidos posible para que máximo 11 menos cuarto, como hoy, estén entrando. Bien, pues hasta mañana. Gracias.